de las empresas familiares. Antes de darles la palabra, les quiero comentar que la fundación es un think tank que nació a fines de 2012 con oficinas en Tucumán y programas en todo el NOA, Jujuy, Salta, Santiago del Estero. Y estamos en este momento particular haciendo una serie de conferencias y webinarios que creemos que pueden ser de su interés sobre distintos temas, economía, sobre leyes y sobre coyuntura actual. Así que le agradecemos a todas las personas que se sumaron en esta oportunidad y le agradecemos también a la Fundación Nauman por apoyarnos en todos nuestros proyectos. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Federico para que presente su tema. Bueno, Federico. muchas gracias. Gracias Celeste y gracias a la Fundación nuevamente por darme este espacio y sobre todo a toda la gente que en este contexto tan complicado consigue el tiempo para sumarse a estos eventos y con todo lo que supone eso, ¿no? De cumplir con la casa y el trabajo todo en el mismo lugar, ¿no? Bueno, veo que por la lista de inscriptos hay mucha gente, no se repite no coincide la lista hay mucha gente nueva. Quería contarles a todos ellos, digamos, que esta es una charla que estaba originalmente pensada para un foro para pymes, que iba a ser en marzo, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. Nos agarró la pandemia en medio de todo esto, así que decidimos no amilanarnos y seguir adelante y pasar a un formato digital. Para que se queden tranquilos, digamos, la primera charla, y estas son interdependientes pero autónomas, digamos, ¿no? A ver, para todos aquellos que estaban más interesados en lo que es la planificación en sí de la familia empresaria, es decir, todos aquellos mecanismos para conciliar la familia dentro de la empresa y la empresa dentro de la familia, todo eso estuvo cubierto en la primera charla donde vimos, bueno, las características de empresas familiares. Y conceptualmente, digamos, en la primera charla se trabajó sobre los ámbitos de autonomía de la empresa familiar, es decir, aquellos compartimientos que encontramos en toda empresa familiar y que tenemos que distinguir y separar para una sana convivencia, que son el ámbito de las relaciones familiares, el ámbito de la ejecución, o sea, del trabajo, las gerencias, el ámbito de la dirección y el ámbito de los propietarios. Todo eso bueno, lo pueden ver en la charla anterior de este. Y cómo todo eso puede confluir en un protocolo de empresas familiares o no, digamos, ¿no? Decíamos ahí que necesariamente la planificación de empresa familiar no es igual o no equivale al protocolo de empresas familiares. Hay formas de planificar, organizar sin necesariamente tener que hacerlo, ¿no? Pero bueno, todas esas cuestiones fueron tratadas ahí. Los videos están en YouTube, en YouTube y en Facebook de la Fundación. Están para que los quieran ver, digamos. Aclaro esto porque por ahí el título, estos títulos a veces, por ahí son genéricos, mencionan la empresa familiar y no se sabe a veces muy bien qué es lo que se está encarando, ¿no? Esa parte está en la charla anterior y hoy la idea de ir a encarar un poquito lo que es la planificación estratégica en la empresa familiar. Con la aclaración siguiente, la planificación estratégica no es un tema específico de la empresa familiar, es un tema que atraviesa todas las empresas. Entonces, cuando decimos planificación estratégica de la empresa familiar, estamos diciendo en realidad planificación estratégica, ¿no? Pero ¿por qué lo vinculamos con este ciclo de charlas que venimos haciendo? Porque al igual que detectamos que en las empresas familiares no hay mucha planificación legal, digamos, no hay mucho desarrollo de las estructuras y de los mecanismos para proteger y mantener la pervivencia de la empresa familiar. También notamos, digamos, que las empresas familiares, no necesariamente todas, pero las que tienen menos profesionalización, no se encara en forma consciente el proceso estratégico, digamos, ¿no? Por proceso estratégico, digamos, se refiere a una forma de pensar, ya vamos a entrar un poquito en el tema. Y les quiero aclarar, digamos, que yo no vengo a enseñarles cómo mañana pueden sentarse a hacer una planificación de una multinacional, digamos. Yo vengo a darle pequeños elementos en base a experiencias laborales y experiencias de vida en empresas familiares, pequeños elementos para pasar a una mentalidad de pensamiento estratégico, digamos. Pequeñas herramientas,
para ir incorporando esta forma de pensar en la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué esto ahora, digamos, no? Yo me imagino, si tuviéramos un ámbito presencial, me gustaría pedirles que levanten la mano los que digan, que me digan quién cree que va a poder mantenerse igual luego de la pandemia, ¿no? O quién está dispuesto a continuar con su vida tal como la entendía antes de esto, ¿no? Creo que toda esta pandemia, además de recluirnos en nuestros núcleos más íntimos, repensarnos como personas y pensar mucho en lo vivido hasta acá, digamos, ¿no? Creo que a nivel empresarial, en los costados que podemos tener de emprendedores o de empresarios, está muy claro que esto nos ha sentado a pensar qué vamos a hacer después del lunes, ¿no? Y que el lunes va a ser complicado, no solo por el punto de vista que financieramente va a ser un mundo difícil, sino porque se han acelerado los tiempos de un mundo que ya venía cambiando mucho. Antes de esto estábamos en un contexto de lo que se llama la Revolución 4.0, la Quinta Revolución Industrial, un proceso de cambios muy acelerados en biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, acceso a la información, procesamiento de información, en el cual estaba impactando sobre todo los modelos de negocio de las empresas y estaba obligando a cambiar, ¿no? No necesariamente, aunque no necesariamente uno tenga una empresa vinculada a la tecnología, la tecnología estaba entrando en todos lados y obligándonos a repensar, ¿no? Bueno, eso que nos venía preocupando en general como personas y como actores de las empresas, se aceleró muchísimo, digamos, ¿no? Y cualquiera puede ver cómo estas 3 semanas tuvimos que incorporar la digitalización en nuestras vidas. Si somos profesores, si tenemos cualquier tipo de emprendimiento, pregúntenle a una universidad si no ha tenido que cambiar absolutamente su forma de pensar. Bueno, esto es lo que va a pasar, digamos, cuando pase esto. Va a haber muchos cambios, ya se han incorporado en la cultura. En estas 3 semanas se han incorporado un montón de cosas, no solo en la cultura, nuestro comportamiento, sino en la propuesta de valor. Todos aquellos que tienen una empresa de servicios, que están estas 3 semanas por ahí parados, pero llamando al cliente, tratando de generarle valor, tratando de dar un servicio adicional, todo eso se va a incorporar en el futuro. Todos aquellos, por dar un ejemplo, estudios jurídicos que mandan reportes todos los días a los clientes de las normas, todo eso se va a incorporar, digamos, a las propuestas de valor y la tecnología, digamos, va a ser parte de nuestro negocio, ¿no? Entonces, bueno, esta es la razón de encarar este asunto. Un poco la idea de que tengamos pequeñas ideas, yo a mí me gusta por ahí cuando hablo, tener ideas muy chiquititas que te muevan adentro algo en la cabeza y nada más, ¿no? Más que los grandes libros y las grandes teorías, ¿no? Bueno, entonces, bueno, para que tengan claro los que están en esta charla, digamos, cómo nos diferenciamos del anterior, digamos, hablar un poquito de qué es el planeamiento estratégico, ¿no es cierto? En definitiva, la estrategia, para ser más sencillo. La estrategia, en términos etimológicos la estrategia quiere decir en griego las cosas en general, ¿no? Todas aquellas cosas que hace en general para ir a la batalla. En definitiva, viene de un concepto militar que se extrapoló a partir de los 70, se empezó a estudiar mucho en el ámbito de los negocios. Y conceptualmente, esta definición o cualquier otra que pueden encontrar en Google, digamos. En definitiva, la estrategia es la constante búsqueda de un modelo de negocio que explote la ventaja competitiva de nuestra empresa para diferenciarnos de los competidores y poder agregar mayor valor. En palabras más sencillas es encontrar la forma de explotar nuestra ventaja competitiva para diferenciarnos del resto y generar mayor rentabilidad. Como les decía recién, ¿qué es lo que pasa, digamos, qué es lo que pasa en el ámbito de las pymes o de empresas o de los que tenemos una empresita de servicios, son profesionales y damos asesoramiento? No está incorporado, digamos, se relaciona la estrategia con la gran empresa, con la multinacional, digamos, ¿no? Se piensa que eso es algo que no podemos hacer nosotros. Yo creo que si uno tiene un kiosco puede hacer estrategia, una cadena de kioscos puede hacer una estrategia. Si uno tiene una boutique, estoy dando ejemplos de, no al azar, que conozco casos, digamos, concretos en kioscos y boutiques que han tenido una estrategia explícita, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que pasa? No quiere decir que no existe una estrategia. La estrategia que por ahí muchas veces tienes es intuitiva. A ver, claramente del otro lado de la pantalla, digamos, debe haber un montón de gente, muchos de ustedes deben ser gente que tiene empresas hace mucho tiempo y seguramente empresas exitosas, más allá del contexto que estamos viviendo. Es decir, acá, digamos, no hay ningún sonso, digamos, ¿no? Yo no puedo enseñarles, digamos, no vengo a traerles nada que ustedes no estén ejecutando. Lo que sí probablemente la estrategia que ejecuten muchas empresas en la etapa, digamos, no tan profesionalizada, lo que implica, está muy relacionada con alguna visión que ha tenido el fundador de la empresa familiar o el emprendedor, de ver un nicho de mercado, de tratar de explorarlo. Y esa primera visión, digamos, como queda incorporada a la empresa, se desarrolla y sigue, ¿no? Pero no se la replantea, no se la repiensa, y a veces no se ven los nuevos contextos. Yo tengo un caso de un amigo, digamos, con el cual había compartido algunos estudios. Para dar un ejemplo, digamos, de a dónde me estoy dirigiendo, ¿no? Para bajarlo a la tierra, digamos. Este amigo mío tenía, su padre había sido un ex militar estaba vinculado a los talleres de la Fuerza Aérea, era un mecánico impecable, descollante, y que por razones determinadas de la vida tuvo que dejar el ejército, digamos, con todo ese bagaje de conocimiento, ¿no? Y salir a la vida civil. Empezó, bueno, lo primero que le surgió fue ir a encarar, digamos, para el lado de tratar de buscar el arreglo de maquinaria pesada, de la industria, etc. Por supuesto que este hombre, con su educación militar, con su tesón, con su conducta y con su regularidad, logró ser una persona muy confiable, digamos, en su provincia, en todas estas cuestiones de arreglos industriales, ¿no? Luego, por alguna cuestión de contexto económico que en el país golpea tanto, digamos, se encontró en un momento con la industria actualmente caída y sin poder entrar a sus servicios, y encontró una ventanita de salida, digamos, por el lado de la mecánica liviana. Entonces, bueno, empezó por ese lado para esquivar, digamos, la problemática que estaba teniendo el país en ese momento. Justo en ese momento se incorpora mi amigo a darle una mano, y se encuentra con una empresa, digamos, que estaba ya muy enfocada hacia la mecánica liviana. Tenía, su padre era como un mecánico de Ferrari, haciendo arreglos de mecánica liviana, ¿no? Empezaron a incorporar autoelevadores, cuestiones así. La cuestión que inconscientemente, digamos, y siguiendo un contexto económico, terminaron, digamos, dando un servicio para el cual estaban sobrecapacitados. ¿Qué es lo que veía mi amigo? O sea, veía que la empresa le iba bien, porque el líder era muy, muy, muy buscado, pero sin embargo, digamos, se pasaban los 7 días de la semana trabajando, con márgenes muy chicos, y quizás administrando una habilidad que daba para mucho más, ¿no? La del padre. Así que, bueno, a ver, sin necesidad de contratar grandes consultores, se comieron 1 o 2 asados, digamos, y con algunas lecturas que tiene este chico, repensaron la estrategia de la empresa. Es decir, a ver, tenemos una habilidad, lo tenemos al mecánico de Ferrari acá, una persona muy capacitada, que prestaba servicios de extrema confianza y calidad para la industria, por una razón quedamos excluidos, con lo cual hoy estamos explotando una habilidad sobrecalificada para un mercado que no paga diferencias, digamos. Nadie paga por tener un mecánico de Ferrari cambiando las pastillas de freno, ¿cierto? Entonces, de esa manera fueron conscientes de que tenía una habilidad, que los clientes los buscaban mucho por esa habilidad, pero no pagaban por esa habilidad. O esa habilidad no daba para sacar mayores márgenes. Perdón, el segmento al que apuntaban no daba para mayores márgenes. Entonces, bueno, rápidamente, advertidos de esto, se dieron cuenta que tenían que volver a la industria, hacer una pequeña estrategia para volver, digamos, a presentarse en diversos lugares, justo en un contexto que la minería empezaba a crecer mucho, la industria pesada, en Cuyo. Se hicieron conocer, se acercaron y, bueno, se focalizaron para que su padre y 2 o 3 personas de la empresa que tenían una formación importante en temas técnicos encaren para ese tipo de clientes y pongan en juego su habilidad en el mercado que más pagaba. Mientras tanto, el hijo, comandando un equipo de mecánicos más jóvenes, siguieron dando la mecánica liviana, hicieron una división aparte, con mecánicos menos formados, con un nivel de rotación mayor, y de esa forma diversificaron además el riesgo de la empresa.
porque si hoy se cae la industria, tienen la parte mecánica liviana y etc. En definitiva, ¿a dónde voy con este ejemplo? Espero no haberlos aburrido. Empresas como estas son buenas, eficientes, confiables, tienen fidelidad de los clientes, pero tienen habilidades que no conocen, o quizás las conocen, pero no se las explotan bien. Entonces la estrategia pasa por esto, no tiene que ver con empresas que le va mal. De hecho, cuando te va mal ya es tarde para hacer una estrategia, ¿no? Tiene que ver con detectar nuestra habilidad, detectar nuestra ventaja competitiva y ponerla a jugar en la cancha donde mejor podemos jugar. Otro problema de la planificación en las pymes o en las empresas menos profesionalizadas es que no hay un desarrollo de lo que es la misión, ¿no? La profundización sobre lo que es el propósito de la empresa. ¿Qué fue aquello que nos lanzó a iniciar nuestra actividad? ¿Cuál fue esa visión que tuvo el fundador, digamos? Entonces, terminamos terminamos vendiendo cosas, vale decir. A ver, tenemos una visión, digamos, de brindar un servicio completo y diferenciado para la industria, dar previsibilidad a la industria, por ejemplo, en el caso del taller este, y terminamos reparando pastillas de freno. A ver, quiero que se entienda lo que digo, no estoy hablando de forma peyorativa, digamos, ¿no? Lo que digo es que no hay una toma de conciencia, a veces un trabajo de lo que es la misión de fondo de la empresa. Conociendo la misión, luego ya vamos a entrar en este tema, para que lo vean un poquito más claro, pero quería ahora marcar como algunos puntos, digamos, de que se detectan en las empresas vinculadas con la falta de estrategia. El punto 3 es lo que les decía, no se conocen en profundidad las habilidades internas, o cuando se las conocen no están alineadas con las oportunidades del contexto. En el caso este del taller, volvemos al caso del taller, esta gente tenía una habilidad muy importante para ir a usarla en el incipiente mercado de la minería, digamos, ¿no? Que es lo que, bueno, finalmente hicieron. En conclusión, muchas empresas no tienen un plan estratégico, tienen intuiciones, muchas veces exitosas, pero no tienen un trabajo consciente. Como les decía recién, a ver, la mentalidad estratégica, más que una teoría, más que una materia en la facultad, la planificación estratégica es una mentalidad que puede empezar de lo poquito hacia lo mucho. Es un cambio de mentalidad estar todo el tiempo analizando el contexto y la empresa. ¿Qué tenemos para dar? ¿Qué está pidiendo el mundo? ¿Qué tenemos para dar? Ya vamos a entrar ahora en todas las etapas, ¿no? Pero en definitiva es una mentalidad que tiene que incorporarse en estudiar o vivir como empresarios. Es un trabajo conjunto, porque la estrategia generalmente no la hace una persona, no la hace el dueño solo, sino que se juntan, a ver, es un trabajo entre quienes dirigen muchas veces, a veces incluido dueños o no, o equipos de confianza, pero en definitiva es un trabajo de descubrimiento que se va generando en forma compartida, en reuniones, con consultores, pero es un trabajo que no... Uno no baja una estrategia de Google, digamos, ¿no? La arma, la medita y la comparte. Y también es evolutiva porque podemos arrancar con un análisis hacer un análisis FODA de la empresa, algo muy sencillo, para después hacer planes estratégicos más complejos, ¿no? E impacta sobre todo los sectores de la empresa, que es un punto muy importante. Lo que nosotros tengamos como estrategia general va a impactar en un modo de actuar del sector financiero, del sector comercial, del sector de recursos humanos, y dos empresas no van a ser iguales, aunque sean de la misma industria, atento a las diversas estrategias que pueden tener. Estos aspectos introductorios, ¿no? Un poco para simplificar el asunto. Más allá de que a veces los libros plantean estas cuestiones de una forma un poco más teórica o complicada, digamos, yo me traje con ustedes, digamos, una visión simplificada de lo que es una estrategia en base a preguntas. El proceso estratégico, que sería desde que arrancás hasta que empezás a pensar de estrategia, hasta que ejecutás, implementás, yo lo he armado acá como una guía de 5 preguntas a formularse. Son 5 preguntas que tenemos que hacernos, ir respondiéndolas, trabajando sobre esas preguntas para tener un plan estratégico. La primera de todas, por supuesto. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos no como personas, sino como organización o como emprendimiento? ¿Cuál es nuestra misión, nuestra visión
y los valores compartidos. Este es el paso más importante porque es la definición ontológica de dónde, quiénes somos y dónde queremos estar. Y esta visión va a ser la que nos salve en los momentos de crisis, ¿no? Recordar todo esto, digamos, tenerlo claro, va a ser en los momentos como este lo que nos haga sobrevivir. Primera pregunta, decíamos, ¿quiénes somos? Misión, misión y valores. ¿Dónde jugamos? Bueno, perdón por los términos futbolísticos, pero me parecía que era más fácil para que lo sigan. ¿Dónde jugamos el partido? A ver, ¿a quién vamos a prestar los servicios? ¿A un sector ABC1? ¿A un sector más abajo? ¿Competimos por costo? ¿Hacemos un servicio muy accesible, de alta rotación y extendido? ¿O hacemos un servicio ABC1? ¿Competimos en diversos países? ¿No? ¿Competimos en los países donde tenemos ventaja? Hablo de ya organizaciones más grandes, ¿en qué segmento de clientes? ¿Con qué productos? ¿Cuál va a ser nuestra cartera de productos? En definitiva, es decir, ¿dónde? ¿En qué sector? ¿En qué cancha queremos jugar? Por supuesto, para saber en qué cancha queremos jugar, tenemos que conocer el contexto, la industria en la que nos desenvolvemos, y, muy importante, las habilidades que tenemos como organización. Es decir, ¿qué habilidades tenemos en nuestro cuerpo como para ir a enfrentar la batalla que nos toca enfrentar? ¿Sí? Es decir, no es una idea voluntarista, yo quiero competir acá o allá, sino es una conjunción del contexto, la industria y lo que podemos hacer como organización. A posterior, ¿cómo ganamos el partido? Esto quiere decir, teniendo claro el contexto, el momento en la industria en que estamos, lo que podemos hacer como organización, ¿qué es lo que vamos a llevar? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es nuestro producto ganador? ¿Cuál es nuestro servicio? Con lo cual pensamos dar una propuesta diferenciada al mercado para capturar ese valor que creemos que hay. Por último, las habilidades que necesitamos. A ver, por ahí en todo este análisis del contexto, de la industria y todo el análisis del mercado que hacemos, nos damos cuenta de que, volvamos al ejemplo del taller de gestión. Esta gente decía, bueno, ahora nosotros tenemos que volver hacia el sector industrial a apuntar hacia las mineras. Esta gente tiene un taller muy eficiente. La parte técnica muy eficiente. Pero ahora, claramente, para ir a prestar servicios en industrias pesadas de alta eficiencia, de inversión intensiva, necesitaban también tener un sistema de información de trazabilidad, sistema de trazabilidad interna de los trabajos que no se tenía. Con lo cual, probablemente, esta gente cuando decidió ir hacia el sector minero, hacia la industria, como decíamos recién, tuvo que incorporar probablemente software o tuvo que incorporar asesoramiento de ingenieros, digamos, para afinar los procesos, para tener sistemas de reportes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando trazamos un camino, cuando definimos una estrategia, siempre hay habilidades en el juego que podemos tener. Podemos tener una habilidad clara para el lugar donde queremos ir, o podemos no tenerla y tener que generarla o adquirirla. Y por último, una vez definidas todas las otras cuestiones, ¿dónde vamos a competir? ¿Con qué propuesta de valor y con qué habilidad? ¿Cuál es la estructura? Esta es la parte que parecería más superficial, pero no lo es tanto, digamos. Es decir, ¿cómo acomodamos el organigrama de la empresa para nuestra estrategia? Si queremos ser Walmart y dar precios baratos todo el año para todo el mundo, claramente vamos a tener que tener una gerencia financiera o una organización muy apalancada en la gerencia financiera y la gerencia de costos, ¿no es cierto? Probablemente sea menor el peso que tenga el departamento de atención o de postventa al cliente que respecto de, por dar un ejemplo, Jumbo, donde hay una mayor apuesta a la experiencia de compra, ¿no? Estoy dando ejemplos sencillos para que se entienda. Es decir, las estructuras, los procesos tienen que estar alineados con la estrategia. No hay un organigrama típico para el supermercadismo, otro para la minería. Los organigramas se adaptan a la estrategia delineada. Bueno, ahí tenemos las preguntas. Las preguntas tienen que ser, como les decía, una guía para
arrancar con el proceso de planeamiento estratégico. Ahora me gustaría un poquito entrar en base a estas preguntas que hicimos, tocar algunos puntos de ellas, digamos, acompañar un poco en el recorrido, con la idea de que vayan, digamos, teniendo presentes estos pasos para después poder, los que no lo hayan iniciado, poder iniciarlo despacito, paulatinamente, o los que por ahí quieran dar un salto más de un próximo paso y profundizarlo un poco, ¿no? Este primer punto, la pregunta de quiénes somos, como decíamos recién, para mí es el más importante. La misión, en definitiva, es el propósito que tiene la organización. ¿Cuál fue? Está muy relacionado generalmente con aquella visión que tuvo el fundador de la empresa cuando arrancó con el negocio, cuando vio algo y se fue detrás de eso. Puede cambiar en el tiempo, pero está muy vinculado con eso, ¿no? Cuando esa persona dice, nada, quiero... En este segmento de la industria veo mucha gente insatisfecha. Me parece que se le está dando servicios industriales, pero no se le está dando previsibilidad, información. No se está trabajando en forma preventiva para que las máquinas no se rompan. Yo quiero entrar acá, yo quiero hacer un servicio industrial de reparaciones donde además tengo un sistema de planificación previa y de seguimiento de las máquinas de la empresa para que la persona cada vez necesite menos un taller, ¿no? Por ejemplo. Aquella primera visión que tiene que ver con un propósito fundamental es lo más importante de la empresa y, como decir lo que nos salva la vida, ¿no? En el momento de crisis. Acá les quería recomendar, yo también al final de la charla tengo les he copiado un montón de referencias, libros y cosas para que tengan fotos. Me parece muy interesante, digamos, dado que este punto de la misión de la empresa es tan trascendente, que se tomen un tiempito para ver los videos de YouTube de Simon Sinek o los libros de él, sobre todo Empieza por el Porqué. ¿Cuál es el hallazgo de Simon Sinek que me gusta mucho, por eso lo traje acá? Sinek dice, le llama el círculo dorado, una cosa muy sencilla. Tres círculos concéntricos, en el cual de afuera está el qué, en el medio el cómo y el por qué. Simon Sinek empezó a estudiar las organizaciones exitosas, empresas exitosas, digamos, para encontrar cuál es la clave que las diferenciaba del resto. Las que eran imbatibles, las que duraban, las que atravesaban crisis, las que por ahí no tenían los mejores salarios, pero los empleados tenían un mayor compromiso. Luego de investigar una serie de industrias, llegó a la conclusión, digamos, de que la respuesta a eso estaba en este círculo dorado. ¿Cuál es el hallazgo que a ver, el chat me dice el audio se corta de rato, ¿está bien? No sé, Celeste, si vamos bien. Yo te escucho perfecto. Ah, bien, perfecto. Bueno, Lucas, voy a tratar de hablar más cerca del micrófono, a ver, capaz que eso tiene algo que ver. Bueno, decíamos, Simon Sinek... Ups, se me fue para cualquier lado. Simon Sinek dice que las organizaciones exitosas... otro chat, a ver. Ah, perfecto, lo escucho perfecto, muy bien. Simon Sinek decía que las organizaciones exitosas se caracterizan por cómo plantean su misión tomando en cuenta este círculo. ¿Qué es lo que dice? Que la mayoría de las organizaciones, digamos, se venden hacia el exterior, hacia sus empleados o hacia sus clientes, pensando de la siguiente manera. Primero, respondiendo a la pregunta del qué. ¿Qué es lo que hacen? Yo vendo, nosotros somos Motorola y vendemos los teléfonos más novedosos que puedas haber tenido en tu mano. Ese es el qué de una organización, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? El cómo, vendemos teléfonos eficientes en base a un sistema productivo de altísima calidad, ¿no? Y finalmente, ¿por qué? Porque queremos dar la mayor satisfacción al cliente. Yo acabo de inventar, ¿no? El planteo de una misión de una empresa. ¿Qué dice Sinek? La mayoría de las empresas lo plantean así, en esta dirección. A ver, por acá viene herramienta para dibujar, ya estoy más ducho con esto. Este es el sentido que dice Sinek, que la mayoría de las empresas funcionan. Primero venden un qué, luego un cómo y por último un por qué.
te vendo el teléfono producido con la mejor calidad del mundo y porque quiero tener contento a todos mis clientes, ¿no? ¿Dónde encuentro el éxito sin las organizaciones? Las que piensan esto al revés. Esperen que salga de acá. Sinek dice que las organizaciones exitosas son las que empiezan con el porqué. Que primero tienen un propósito. El propósito es lo que hace que genera clientes comprometidos, clientes cuasi religiosos, de adhesión religiosa a la compañía, empleados que están dispuestos a matar por la empresa. Y luego, con ese propósito se traducirá en un cómo y un qué. Como para que entiendan esto, es muy interesante él usa Apple, digamos, además de que parece que está de moda citar la Apple, pero no, él usa Apple para ejemplificar, porque es un ejemplo que está al alcance de todos, ¿no? Él plantea Apple y Motorola. ¿Qué es lo que dice? A ver, ambas empresas estamos de acuerdo que son empresas de punta. Producen celulares producen teléfonos celulares y tecnología con la tecnología de punta, digamos, número uno. Yo sé que muchos... Está bien, prefieren Apple, la compañía más, que está más de moda, o el producto que está más de moda, pero nadie puede decir en sus cabales que Motorola haga malos teléfonos. Probablemente la tecnología hasta incluso sea la misma. De hecho, si ustedes buscan en internet la matriz del teléfono Apple, cómo está fabricada cada una de sus partes, se van a impresionar muchísimo, porque Apple no produce nada. Todos son de compañías competidoras. La pantalla es de Samsung. Apple lo único que hace es diseñar. Entonces, podemos decir que ambas compañías fabrican teléfonos con tecnología de punta. No, no habría una gran diferencia ahí, digamos, ¿no? Sin embargo, ¿por qué sucede que Apple, que era una compañía que no producía teléfonos, cuando ingresa al mercado, destruye a Motorola? Cuando Apple saca el iPhone Shuffle para escuchar música, digamos, por supuesto Motorola viene por atrás, trata de sacarlo y le va pésimo, no vende nada. ¿Por qué creen ustedes, digamos, que... se da estas relaciones, digamos. Acá Sinek dice lo siguiente, porque Apple es una compañía de propósito. Apple no es una compañía de teléfonos, no es una compañía de computadores, ni una compañía de música. Apple es una compañía de disrupción. El propósito de Apple es quebrar el statu quo. Luego veremos, o verá Apple, si lo hace a través de un teléfono, de un auto, o de un iPod Shuffle, o lo que fuera, o de un dron. Cuando Steve Jobs estaba al morir, estaba desarrollando el auto Apple, digamos, ¿no? ¿Qué compañía puede darse el lujo de desarrollar productos tan disímiles entre sí, digamos, ¿no? Y venderlos y ser exitosos, porque atrás lo que hay es un propósito. Los propósitos hacen que generar clientes adeptos y trabajadores que adhieren al propósito de la empresa y que salen a con el puñal entre los dientes, como quien diría, vender, ¿no? Basta para ello, digamos, cualquiera que haya podido entrar en Apple Store va a entender lo que le digo, ¿no? O cualquiera que vaya a cualquier lugar público, un aeropuerto, una terminal, lo que sea, un bar, cuando alguien abre una computadora Apple, levanta la tapita y ve la manzana, genera una atención que no genera, digamos, cualquiera, como esta computadora que tengo yo o otras marcas, ¿no? Apple es una religión, sus consumidores son hasta definidos como un grupo de fanáticos, ¿no? Y eso lo logra por el propósito. Les quería compartir un pequeño videito para que, nada, descansen un poquito y entiendan todo lo que esto les explico con palabras para que lo vean. Esperen que borre. Miren este pequeño comercial de Apple del año 1984 en el Super Bowl de Estados Unidos. Miren y piensen si esto no es un propósito. Esta propaganda está basada en un libro de George Orwell que se llama 1984, un libro distópico sobre un futuro donde la humanidad está controlada por una persona que maneja todos los cerebros, y es el libro que inspira el programa de televisión Gran Hermano. Le hago esta intro para que vean y entiendan lo que es un propósito. Esto es Apple cuando saca la Mac en el Super Bowl del 1984.
January 24th, Apple computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 will be like 1984. ¿Qué tal? No sé con qué calidad habrán podido ver el video, pero es una campaña de propósito. La propaganda lo dice todo. Venimos a romper todo. Venimos a disrumpir. Sea una computadora hoy, mañana un teléfono, pasado mañana un auto. Es el propósito. Eso es lo que hace que tengan la adhesión de todo el mundo. Y eso es lo que debería tratar de capturar la misión de una empresa. Aquel porqué que tenemos todos como emprendedores adentro, digámosle. Aquella razón. Tratar de acordarnos esa razón cuando estábamos en el garage o estábamos en las horas posteriores al laburo robándole tiempo a la familia para tratar de emprender algo. Había una visión, había algo que nosotros queríamos hacer que no era simplemente vender cosas, ¿no? No, yo quiero vender computadoras o quiero... había algo detrás de eso que nos movía a quedarnos días y días sin dormir. Y ese es el propósito que tenemos que encontrar. Todo lo tenemos, decíamos que por ahí no está externalizado, por ahí tendemos a confundir la actividad que hacemos con nuestra misión. Entonces, no sé, me preguntan a mí como abogado, ¿qué haces vos? Yo presto servicios legales, ¿cuál es tu misión? Prestar servicios legales de excelencia. No, a ver, eso no es una misión. Eso es lo que vos haces, prestar servicios legales. Tu misión es otra cosa, en todo caso será... brindarle certeza en los negocios a los clientes o lo que fuera, o dar contención a través de la asistencia jurídica. Pero es el primer punto, encontrar el propósito y... Bien. Perfecto. Ahí bueno, voy a tratar de después ver los chats que me ponen ahí. Perdón. Esperen que... perdón, estaba atrapado en el video. Bueno, en definitiva, eso es lo que tenemos que llevarnos. Así, bueno, a ver, tendemos a tener una misión, visión y valores cuando es gracioso, pero nos acordamos de esto cuando tenemos que hacer la página de internet, ¿no? Que hay que poner eso ahí, hay que hacerlo rápido, hay que entregar al diseñador y ponemos una frase muy linda, digamos, pero que no refleja. Esto es algo que tiene que encararse internamente. La participación, digamos, a aquellos que han tenido el primer propósito, a los fundadores, y trabajarlo, porque esto es lo que va a dar el motor al crecimiento. Bueno, miren Starbucks, por ejemplo. Starbucks, ¿dónde aparece la palabra café? Starbucks es una compañía, que vende buen café. ¿Ustedes creen que si bajara la calidad nosotros nos daríamos cuenta? ¿Vamos ahí para buscar el mejor café colombiano de la historia? No. Miren en la definición de la misión de Starbucks dónde está la palabra café. Casi al final. ¿Qué es lo primero que hay en Starbucks? El propósito. Inspirar y nutrir el espíritu humano. Starbucks tiene... La misión es brindar experiencias. Por eso cuando uno va a un Starbucks va a encontrar un lugar comodísimo para laburar, donde... los mozos te llaman por tu nombre, donde te sentís cómodo. ¿Por qué? Porque Starbucks, si algún día se prohibiera el café, Starbucks quizás no desaparecería, digamos. A ver, una parte importante de su propuesta, el café, pero no es su misión, no es el propósito, no es lo que lo hace todos los días despertar para mejorar y ser más innovadores, ¿no? Ejemplos les voy dando como para que ustedes, a ver, no tienen que acomplejarse, o sea... Tiene estos ejemplos de empresas grandes para que los miren. Pero esto se puede aplicar perfectamente a nuestro kiosco, a nuestra verdulería, a nuestra vendedora de bulones, a nuestra ferretería, a nuestro estudio jurídico, contable, lo que fuera, ¿no? Esto sirve para todos. Bien. Celeste, no sé si por ahí vienen bien todos, por ahí si querés relevar, como para que pare un poquito, sigo adelante. La idea es estar una hora y cuarto más o menos, avanzar para no marearlos mucho, pero bueno, no quisiera dejar de frenar si vienen cansados o hay algo que haya quedado en el tintero. Después, cuando termine esto, como recoger preguntas por escrito, digamos, ahí se van a... Pero era por ahí si tenía alguna duda muy importante ahora que se vaya pasado.
Sí, por el momento no he visto preguntas todavía respecto al contenido. Sí, varios comentarios. La gente está como muy, muy enganchada, así que yo diría que sigas Bueno. nomás. Voy a compartir el link del video que recién mostraste, así después lo pueden ver con más detenimiento en el chat. Sí, la verdad que no se lo pierdan porque ese video, digamos, resume en un minuto lo que me ha tardado como 10 explicarles a ustedes. Bueno, la visión. La visión, digamos, es el lugar que nosotros, luego de haber definido la misión, el lugar donde nosotros queremos estar. Volviendo al ejemplo del taller, digamos, a ver, yo quiero de acá a 5 años ser un taller líder en la prestación de servicios industriales del noroeste y de acá a 10 años quiero estar entre los 10 primeros proveedores de la industria pesada de la Argentina y en 15 quiero poder tener filiales afuera, ¿no? Esa es la ubicación donde nosotros queremos estar concretamente como empresa. Los valores, muy importante. Recién en un chat, ahora bueno, no puedo seguir más el chat lo que me están poniendo, pero Victoria hace una muy buena observación decía algo de Bill Gates, digamos, ¿no? Lamentablemente dice, perdón, Steve Jobs, hablaba un poco de los valores, ¿no? A veces, pese a que las empresas pueden ser muy exitosas, tienen algunos conflictos con los valores. Bueno, lo que señalaba Victoria es sintomático de lo que pasa en la actualidad. Hoy la gente está muy atenta a los valores en la operación, digamos, ¿no? Deja de ser algo escrito muy lindo ahí, y se transforma en un motivo de escrutinio para los usuarios en el día a día. Quizá en Argentina todavía no está pasando tanto, pero ustedes habrán visto en un súper, si van a Chile, a otros lugares, la cantidad de explicaciones que tienen los productos, si se hacen con productos amigables para el medio ambiente o no, si se sigue el fair trade con la mano de obra en países extranjeros. Basta leer, digamos, los enormes problemas que ha tenido H&M y todas las compañías que producen en si es Tanzania o Indonesia. Hoy los valores que exteriorizamos son un motivo de constante escrutinio por los consumidores y podemos quebrar una empresa por haber incumplido por falta de coherencia. Así que también muy importante. Bueno, habiendo definido la primera parte, que por ahí yo creo que es la más filosóficamente importante, la que nos define el largo plazo, la que nos define nuestro leitmotiv. El segundo paso también es importante. Bueno, ya acá empezamos a entrar un poquito en la estrategia. Acá empezamos a mirarnos. Esta es la parte donde nos paramos frente al espejo. Estamos en julio y decimos, en agosto, ya llegando a septiembre, decimos, estoy un poco gordito y se viene el verano, ¿no? Acá donde empezamos a decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo es el contexto? ¿Qué oportunidades hay y cómo estoy yo, ¿no? ¿Con qué cuerpo pienso dar la batalla, ¿no? ¿Dónde jugamos el partido? ¿Qué es esto? Decir, bueno, primero esto es un triple análisis, digamos, que tiene que darse concatenadamente. Primero es el contexto global, digamos, ¿no? Por ejemplo, hoy, si tuviera, a ver, me parece que es fundamental este análisis del contexto, el primer punto, es elemental, ¿no? Este contexto en el cual estamos viviendo hoy, de tanto reacomodamiento, es fundamental para repensar la empresa. Quizás en otros momentos donde el contexto era más estable o más llano, quizás perdí un poco de peso relativo, pero hoy, digamos, creo que hoy deberíamos todos, de hecho, deberíamos irnos de acá a repensar todas nuestras empresas a partir del primer punto, el análisis de contexto, ¿no? Luego, una vez que hemos tenido en claro el contexto, el análisis de los competidores y de la industria. Es decir, a ver, yo, ¿de dónde quiero? ¿Cuál es mi industria? La de los servicios de taller, industria pesada, digamos, ¿no? ¿Quiénes son mis competidores? ¿Qué otras empresas hacen el mismo servicio? O sea, la industria particular en la que yo me muevo. ¿Estoy en el turismo? ¿Quiénes son mis competidores? ¿Tengo que ver a Mercado Libre? ¿O tengo que ver a otras agencias? Y por último, el análisis de la organización. Espera un momento, que quiero minimizar un poquito acá. Tengo un problemita acá que me está molestando algo. Listo, chao WhatsApp. ¿Está viendo en pantalla, Celeo? Sí, estamos viendo tu pantalla. Bien, perfecto.
Volvamos. Ahí está. Bien, volvemos a este. Competir por último el análisis de la organización. ¿En qué somos fuertes? ¿En qué somos buenos? ¿Dónde tenemos puntos de mejora? ¿Cuáles son nuestras habilidades para salir a competir? Bueno, como les decía al principio de la charla, de que la idea, digamos, alejarse un poco de la teoría y hacer algo sencillo, yo le he traído un par de matrices, digamos, cuando encaremos estos tres tipos de análisis, digamos, yo le he traído un par de matrices, son modelos de pensamiento muy sencillos, de los cuales pueden encontrar toneladas de información en Google. Son modelos a completar, que ustedes para aplicar a sus empresas, del cual les va a tirar información muy relevante. Esas matrices, digamos, sirven para distintas cosas, yo les voy tirando las más relevantes, después voy a tirar algunas simplificadas. Ver una por una, analizarla, digamos, o luego, digamos, tomar las más simplificadas. Ya más adelante les voy a pasar. Pero bueno, dado que arrancamos con análisis en contexto, acá hay una matriz que es muy sencilla de análisis, digamos. Todo esto puede ser sencillo, pero requiere un trabajo, digamos, de recabar datos, de escribir y de entender la situación, ¿no? La matriz PESTEL se llama PESTEL porque es el acrónimo de las palabras que forman los puntos fundamentales de este análisis. La matriz PESTEL es una matriz para el análisis del contexto político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal. Se me viene a la cabeza un ejemplo muy sencillo, digamos, yo creo que me imagino cuando Google se estableció en la Argentina, lo primero que habrá analizado es decir, estamos en un cambio de gobierno, cambio político, donde la gente está esperando un mayor grado de libertad, quizá, o donde quizá puedan liberarse las fuerzas económicas, una mejora en la economía, independientemente de lo que pasó en la realidad, ¿no? Estoy tratando de ponerme, si estuviera en la cabeza de Google en ese momento, ¿no? Hay una etapa, se espera una etapa creciente, cuáles son las variables, cuál es el PBI, esperado, el dato sociocultural. Argentina tiene 4 o 5 ciudades, digamos, con una alta cultura, digamos, metropolitana, Rosario, Buenos Aires, tenemos estas 5 ciudades, la gente piensa de esta manera, las mentalidades son más abiertas, han admitido debates como el matrimonio igualitario, en fin, todos estos debates, digamos, que a la empresa le sirven para analizar, digamos, el ingreso, ¿no? Los aspectos tecnológicos, legales, por ejemplo, en el caso de Uber, digamos, creo que este aspecto es muy importante, digamos, cuál es la regulación legal en cada país, cuál es la dureza del sindicato, cuál es la postura de los jueces ante problemas similares. Este es un primer análisis del ambiente. Les repito, yo voy a tratar de tirarles sencillamente las matrices, pueden en Google, pueden encontrar ejemplos de todo para verlas, ¿sí? Después, bueno, con el pase de las diapositivas van a ver, esto es una apertura. Este PowerPoint lo saqué de un curso, digamos, de estrategia del IAE. Acá está un poquito más abierto para ver un poco los aspectos que ustedes quieren analizar. Acá también un poquito más abierto. Quizá está bueno dentro de cada uno de los aspectos identificar oportunidades y amenazas. Este es un ejemplo también de otra que tuve, no me acuerdo de quién. Es decir, bueno, dentro de lo político hay un cambio de gobierno, sucede esto, pero, si, por ejemplo, se están generando fuerzas de choque opositoras que pueden llegar a poner en juego la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás esto abrir un poquito más con oportunidades y amenazas también ayuda. En definitiva, estas matrices son guías. Uno puede hacer la forma que más le quede cómodo. Lo importante es abarcar el tema, es decir, bueno, hacer un análisis de contexto. Después, ¿cómo lo hacen? Digamos, eso se puede ir profesionalizando y mejorando, ¿no? Segundo, dentro del análisis donde jugamos el partido, el análisis de la industria de los competidores, ¿sí? Acá también le voy a dejar una serie de matrices, voy a tratar de ir brevemente para poder avanzar y no quedarme, ¿no? Que no se nos haga eterno. Hay muchísimo de esto en internet, pero, en definitiva, muy importante en el análisis de los competidores, identificar al competidor correcto. Me acuerdo de una frase, creo que era el CEO de Mercedes-Benz, que decía, yo no le tengo miedo a BMW, le tengo miedo a Google, digamos, ¿no? A veces tendemos a identificar a nuestros competidores porque son A ver, yo puedo decir, no, ¿quiénes son mis competidores de estudio jurídico? Bueno, gané estos. Y probablemente me esté perdiendo una parte importante del análisis porque no estoy viendo que en realidad mis competidores más importantes hoy van a ser aplicaciones legales de inteligencia artificial que van a reemplazar la tarea de abogado, ¿no? Entonces, por ahí estoy no mirando correctamente la cancha y pudiendo comerme una,
una gran derrota, ¿no? Entonces, es importante hoy en día en este cambio de contexto tecnológico, en este alto grado de cambio, digamos, de cambio tecnológico, mirar bien si dentro de lo que nosotros hacemos no hay nuevos entrantes, ¿no? Nuevos competidores que pueden llegar a hacer lucharnos al piso, ¿no? Esto se lo voy a explicar brevemente, lo voy a dejar también en el PowerPoint. Analizar, digamos, al hacer estrategia para entrar en un nuevo negocio en la industria o para ver de mejorar, digamos, un negocio en el que ya estamos, es importante mirar la etapa de la industria. Toda industria, todo negocio tiene una etapa de introducción, crecimiento, madurez y decadencia. Probablemente, por ejemplo, el supermercadismo se dice que está en la etapa de la madurez, ya con márgenes del 2-3% anual hace muchos años. Y probablemente, digamos, a ver, la tecnología quizá pueda mandarlo a un ámbito de decadencia. Si yo quiero entrar al negocio de los drones para transporte humano, probablemente sea una industria innovadora que esté en el momento de su introducción, ¿no? Entonces, los distintos momentos que yo decido entrar a un negocio implican un montón de cuestiones como la inversión, cuáles son las actividades, las acciones clave que yo tengo que hacer en esa etapa, que pueden darse en esa y no en otra. Entonces es importante, etapa de la industria. Dejo esto para que lo vean. Después una matriz que les sugiero que vean también, exploren en Google, las cinco fuerzas de Porter. Michael Porter fue el primer pensador de los temas de estrategia, digamos, en Harvard. Y a partir de ahí, digamos, derramó y generalizó este tipo de análisis, ¿no? También tengo citados los libros después para que lo vean. Michael Porter dice que hay cinco fuerzas que impactan sobre nosotros, digamos, como organización, en el mercado. Esas cinco fuerzas son lo que tenemos que analizar, digamos, para tener un panorama claro de dónde estamos parados. Primero, la posibilidad de ingreso a nuevos competidores. Esto sucede especialmente en los negocios que no requieren mucha inversión de costo fijo, de tecnología, digamos, y donde todavía hay márgenes interesantes, digamos, ¿no? Acá se vienen todos los competidores encima. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades hay de que entren nuevos competidores? Hay mucha barrera de entrada, hay poca barrera de entrada. Después también les voy a abrir el análisis de esto, pero les quería comentar someramente. Nuevos competidores. Capacidad de negociación de los proveedores. ¿Cuánto impactan la acción de nuestros proveedores sobre nuestro negocio? ¿Los proveedores están concentrados o no? Hay muchos, son un oligopolio, son un monopolio. Los proveedores impactan mucho sobre los márgenes y sobre, no solo sobre los márgenes, sino hasta por la existencia misma del negocio. La posibilidad de que el proveedor se cartelice, digamos, y te deje afuera. La capacidad de negociación de los clientes. ¿Cuán fácil es que los clientes se vayan con la competencia o no? Es muy distinto, digamos, si yo vendo, somos una compañía de comunicaciones por teléfonos celulares, que somos unos proveedores de, no sé, un software como SAP. El cliente que compra un teléfono, lo da de baja por teléfono, hace la baja y a los 3 días tiene un teléfono de la competencia, ¿no? En cambio, la empresa que entró y con que contrató todos los módulos de SAP, metió toda su información ahí, ya vertió toda la nube, se adaptó. Entonces, es más difícil que ingresen el costo de reemplazo, ¿no? SAP tendría que una mayor capacidad de negociación con el cliente en cuanto que es mucho más dificultoso el cambio, el switching, digamos, ¿no? El cuarto aspecto es los productos sustitutos. Recién hablamos de, la telefonía celular misma, digamos. Hoy en día, digamos, productos tecnológicos, digamos, ya se habla de productos de teléfonos, de redes integradas por los propios teléfonos, que redes abiertas, digamos, que no necesiten, digamos, de las grandes instalaciones de las compañías celulares. Recién dábamos el ejemplo de, productos sustitutos, digamos, ciertas tareas repetitivas de un abogado pueden ser reemplazadas por una app. ¿Por qué no? Entonces, lo que yo quiero hacer, ¿cuántos productos sustitutos están presionando al mercado para comerme el share, ¿no?
Y por último, el quinto punto es el grado de rivalidad entre los competidores. ¿Quién está jugando la cancha conmigo? Es un, la cancha, el share está distribuido, en, está muy atomizado, somos muchos con, poder, con poco poder, digamos, de supremacía versus los otros. Somos la Pepsi y la Coca peleándonos por, este, por el mercado, o somos Claro, Movistar y Telecom. Este tipo de análisis también este, debe hacerse aquí. En definitiva, las cinco fuerzas de deporte nos van a arrojar una información del tipo cualitativa sobre estos aspectos, digamos, que nos va a dar un panorama claro para avanzar en la formulación estratégica. Acá este está explicado la matriz de las quintas de las cinco fuerzas de Porter, para que después lo vean con tranquilidad. Por último, análisis de la organización. Esas son las capacidades internas, cuáles son nuestras fuertes, cuáles son nuestras debilidades. ¿Sí? Esto en definitiva, ¿por dónde pasa? Si tenemos una empresa ya con departamento, decir, bueno, a ver, el aspecto financiero, ¿cuál es nuestro índice de rentabilidad? ¿Cuál es nuestra rotación de activos? ¿Nuestra caja? ¿Nuestro día de pago de proveedores? ¿Cómo estamos? ¿Tenemos las finanzas sanas? ¿Cuánto endeudamiento tenemos? ¿Estamos muy apalancados? El aspecto comercial, ¿cómo está el desarrollo de nuestros canales? ¿Qué porcentaje de mercado tenemos? ¿Qué posibilidades de crecer en los canales de comercialización tenemos? ¿Cómo es nuestra fuerza de venta? En la producción, la eficiencia. ¿Cómo están nuestras máquinas? ¿Cómo impacta aquí el cambio tecnológico, la amortización, la posibilidad de aumentar en eficiencia, la capacidad de aprendizaje, de mejora continua? Recursos humanos también. ¿Cuál es el grado de alineación que tienen los recursos humanos con nuestra estrategia? ¿Cuánta fidelización hay? ¿Cuál es el rango etario de nuestros recursos humanos? Acá hay un tema muy importante, que muy en boga ahora. La convivencia entre millennials y generación X y la convivencia intergeneracional, digamos, ¿no? Entonces, si tuviéramos que encarar un proceso de alta digitalización de por ejemplo, no sé, le doy el ejemplo de una universidad, creo que suena lo que está pasando ahora, por casos conocidos que tengo. De pronto una universidad con una estructura clásica de docentes, profesor y pizarrón tiene que pasar a un esquema altamente digital, y sus recursos humanos pueden ser, en muchos casos, una mayor parte, docentes que no son nativos digitales y que tienen que... Ese es el tipo de análisis que se hace, digamos, con las capacidades internas. En la dirección, tenemos un directorio, ¿es un directorio formal o es un directorio de gente formada que está activa? Tenemos un CEO, tenemos un directorio con libertad de acción por parte de los accionistas, no los tenemos. Esto se hace, digamos, se puede hacer un análisis por cada departamento, digamos, para relevar toda esa información relevante. Espero no haberlos mareado con todo esto del análisis de contexto, el análisis de industria y el análisis interno, digamos. Cada uno tiene sus matrices y todo eso, pero le vengo a tirar un tip. Yo les decía recién que el lunes podemos empezar con esto de una forma sencilla y humilde, digamos, ¿no? Como, y el tip que les vengo a tirar, digamos, es la matriz del FODA. La matriz de FODA es una matriz muy sencilla que un poco resumen, digamos, sacando de haber, si bien no encara mucho el análisis de las capacidades, me desdigo. La matriz FODA, digamos, lo que hace es tomar, es poder hacer un análisis interno de las capacidades internas y externos en una sola matriz. En definitiva, esta matriz es un cuadradito donde tenemos que separar por capítulos o por sectores, considerar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Esto lo desarrollamos, esto es un trabajo que es muy divertido para hacer en equipos, juntarnos, digamos, el equipo directivo, o los que participamos en un estudio jurídico, o los que estamos en una empresa, decir, bueno, esto como un laburo de brainstorming, de empezar a tirar y decir, bueno, a ver, fortaleza, ¿en qué somos buenos? ¿No? Y empezar a tirar y anotar papelitos, se pueden pegar papelitos en el pizarrón, y empezar a relevar, tirar ideas, digamos, e ir acumulando esa información. Qué bueno creo que tiene bueno la matriz FODA, que, primero, el análisis de fortaleza de la empresa y de las debilidades
coincide con implican, digamos, completar el análisis interno, coinciden. Y las oportunidades de amenaza están relacionadas con con los factores externos, ¿sí? Sean el contexto o la industria. De modo que con una matriz muy sencilla, chiquitita, que se pueden juntar en su equipo y dedicarle toda una mañana a hacer esto, pueden tener un panorama muy claro de sus puntos fuertes y débiles internos y el mapa de las oportunidades externas, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Activo de vuelta el pizarrón. Una vez que ustedes terminen relevando todo esto, es muy probablemente que puedan armar un bosquejo de un plan estratégico, tener las ideas madre, todo eso, si logran unir lo que surge de aquí con lo que surge de aquí. Entonces, si tenemos una fortaleza en costos, en operación, en eficiencia productiva y todo eso, y resulta que estamos en un contexto de crisis económica donde se bajan los márgenes y hay que salir, digamos, a bajar precios y elaborar mucho con rotación, claramente estabilidad interna va a calzar, a ver, va a ser un match, perdón, con las oportunidades que se están generando afuera, y va a haber una alineación, digamos, ¿no? También nos puede pasar que en el FODA veamos, che, a ver, todas las habilidades que tenemos no nos sirven para nada con las nuevas oportunidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, replantearnos y ver cómo esas fortalezas o cómo esas habilidades que necesitamos las generamos, ¿sí? Esto, resumiéndolo un poquito, si quieren evitarse todos los otros análisis, todas las otras matrices, por ahí sí sienten que no se sienten preparados para, o el equipo no tiene tiempo, no tiene por ahí el incentivo para hacerlo, el juego de las otras matrices, el otro análisis más finito, con la matriz FODA van a sacar ideas buenísimas. Bueno, acá. Bueno, ya tenemos el análisis, ya tenemos el análisis interno, el externo, ya sabemos en qué somos buenos, en qué no somos buenos, y sabemos qué es lo que está pidiendo el mercado. Ahora, acá, esta es la hora de los bifes. Este es el momento de generar la propuesta de valor. Que es, en base a todo lo que sabemos, digamos, y a lo que el mercado está pidiendo, es decir, perdón. En base a toda esta info que tenemos, decir, bueno, ¿cómo salimos a la cancha? Entonces, estamos en un contexto, digamos, de precios a la baja y de donde los clientes piden, digamos, la misma calidad, el mismo precio. Bueno, vamos a sacar este producto, vamos a ir al mercado a decirle a nuestros clientes que le vamos a dar el mismo valor por la mitad de precio. Esa podría ser una, para dar un ejemplo. En definitiva, cada uno va a encontrar cuál es su propuesta de valor para capturar ese mercado que está flotando. A ver, este contexto de coronavirus, hay muchas oportunidades flotando. Estos procesos de cambio extremo que llaman procesos de destrucción creativa, digamos, donde aparecen nuevas tecnologías o nuevos cisnes negros, digamos, que rompen todo el tablero, hay enormes oportunidades, digamos, a ver, se generan nuevas oportunidades para mucha gente y destrucción de oportunidades anteriores, o sea, pero con, a la larga, un beneficio a largo plazo para la comunidad en su conjunto. Hoy en día, digamos, seguramente cuando Ford saca el primer auto, siempre digo este ejemplo, se habrán fundido la mitad de las cocherías de Estados Unidos, ¿no? Y del mundo. Y de haber sido traumático desde el punto de vista económico. Pero hoy en día, a nadie se le ocurre, digamos, rechazar o pretender volver el tiempo atrás a que no existe el auto, ¿no? Nació el auto y con eso nacieron millones de trabajos nuevos, los mecánicos, las ciudades, las grandes obras de infraestructura. Y lo mismo va a pasar ahora. En definitiva, digamos, lo que tenemos que hacer en estos días es pensar cuál va a ser nuestra nueva propuesta de valor para este nuevo contexto. Se les puede hacer un poquito tedioso estos pasos, pero como les decía, como les había puesto en el flyer, digamos, la idea es cerrar todo esto con el caso Southwest, donde se ven todas estas ideas, ¿sí? Así que se quedan tranquilos que... Bueno, acá tenemos también, les dejo esto para que lo vean... ¿cuál es el posicionamiento, la propuesta de valor? ¿Cuál es la posición estratégica que podemos asumir? Podemos apuntar a ser líder de costos, bajo costo, alta eficiencia, líder en diferenciación, alta experiencia de cliente, trabajar con menos clientes pero con mucho más márgenes, ¿sí?
O estrategia de nichos. Si tuviera que decir líder de costo, sería acá un Chevrolet, compañía Chevrolet, el líder en diferenciación sería quizá un Mercedes-Benz. Y el nicho sería Lamborghini, para dar un ejemplo, o un Tesla, quizás hoy, ¿no es cierto? Que Tesla eventualmente va a pasar de nicho va a ir bajando para abajo, ¿no? Bueno, les dejo esto para que lo vean después. ¿Qué habilidades necesitamos para competir? Recién les decía, y el ejemplo del taller, probablemente necesitamos para ir a brindar servicios de punta a la industria minera, necesitamos incorporar software o trazabilidad o un manejo interno, digamos, de la información que generamos dentro del taller que no teníamos. Bueno, ¿qué habilidades necesitamos? Necesitamos un especialista en tecnología o una persona que se dedique a esto, necesitamos métricas, necesitamos desarrollo de parametrizaciones. Esto, ¿cómo lo hacemos? Podemos tomar un curso que dura 6 meses, podemos ir a contratar a la persona que lo sepa hacer, o eventualmente ya, digamos, en volúmenes mucho más grandes, digamos, podemos comprar a la empresa que tiene esta habilidad. Es lo que hacen las grandes empresas. A ver, Disney es un ejemplo claro de adquisición de habilidades. Disney es un monstruo que está comprando empresas por sus habilidades. Necesita competir, digamos, en la animación digital, compra Pixar. Necesita, digamos, se compra Marvel porque necesita apuntar a todo, digamos, a las películas de superhéroes. Entonces, uno puede desarrollar internamente la capacidad o comprar al que la tenga e incorporarla, ¿sí? Estructura, bueno, lo decíamos recién, digamos. Probablemente en organigramas de la estrategia, digamos, si nosotros cambiamos la estrategia, detectamos una nueva oportunidad, debamos hacer, esos cambios deban impactar en el organigrama, ¿no es cierto? Probablemente si tenemos que digitalizar todo, si yo tuviera que a mi estudio jurídico digitalizarlo entero y pasar a un modelo digital, probablemente si yo tenía una persona que se encargaba de dar las directrices, que acumulaba el conocimiento, daba las directrices técnicas, probablemente hoy tenga que incorporar una persona que se encargue de la tecnología, ¿no? Y quizás tenga el mismo peso que la otra, o mayor. En definitiva, todos los organigramas se deben adaptar a la estrategia de la empresa. No hay organigramas buenos, no hay organigramas malos. Hay organigramas alineados o no. Lo mismo con los sistemas que se generan en los procesos internos. ¿Cómo concluye esto? Con la estrategia en sí, el diseño de la estrategia y la implementación. La estrategia es una idea que, a ver, queremos ser dar el mejor servicio a la mitad de precios. Entonces, bueno, para eso, ¿qué necesitamos? ¿Qué habilidades necesitamos? ¿Qué vamos a hacer? Objetivos. Bueno, primero vamos de vuelta al ejemplo del taller. Este taller que quería volver a su segmento industrial que tiene más margen. Bueno, primero tenemos que recuperar el conocimiento de marca, que tenemos que hacer que nos vuelvan a conocer las industrias. Bueno, reflotar, tenemos primero una estrategia desde el punto de vista de la comunicación, tenemos que empezar a contactar viejas empresas, empezar a publicar en revistas especializadas, empezar entonces de la comunicación es esto, o desde el marketing. Desde el punto de vista de la operación, tenemos que incorporar métricas, informatización, tenemos que incorporar seguimiento, tecnología, entonces vamos a hacer esto. Vamos a entrar a una licitación para contratar estos productos, vamos a buscar el mejor software para esto. Es decir, de una idea madre se va entrando, haciendo un árbol de objetivos y pequeñas acciones, en el cual lo importante es hacer un seguimiento y asignar a personas responsables para poder ir Bueno, esta es la parte donde pretendo que les cierre todo. Vamos ya a 1 hora y 10, que no quiero entretenernos mucho más. Este es un caso muy, muy entretenido. Es un caso que es un ejemplo de éxito. Y por más que uno tenga un kiosco, uno lee el caso Southwest y se siente inspirado hasta para poder hacer planificación en un kiosco. Es un caso que te permite empatizar mucho. Muy divertido, usado en toda la escuela de negocios. Ustedes buscan en YouTube este video, no tuvo acá el autor, pero muy bueno este video. Búsquenlo por la portada. Y hay un montón de videos sobre Southwest donde pueden encontrar cosas muy piolas, digamos, ¿no? Southwest era una compañía nacida en el año 66. Rolling King creo que era el dueño, un tipo que tenía compra 1 o 2 aviones. Tenía un amigo abogado que se llama Rob Kelleher, que le daba una manito. En Texas era una cosa muy chiquita, que operaban
de una forma muy local. Rowling King una noche tiene una cena, así cuenta el mito, con Rob Kelleher, donde Rob Kelleher le dice que tiene una idea brillante para armar una aerolínea. Se sienta, encuentra la leyenda que hace un dibujo, un triángulo, una servilleta, que eran los tres puntos dentro del estado de Texas que tenía que tenían que conectar para hacer un modelo exitoso. Creo que era San Antonio, El Paso, bueno, no me acuerdo, eran tres puntos de Texas, digamos, ¿no? Entonces le propone la idea de decir, a ver, unamos pequeños puntos dentro del estado, punto a punto, en forma rápida, y salgamos a capturar, a ver, y ahí hay interesante lo que es identificar al competidor, ¿no? No quiero salir a reventar a Continental United, quiero salir a capturar a todas las personas que se desplazan por tierra. Miren lo que es la visión del competidor que tiene el tipo este. Arman esta compañía, había un pequeño incentivo legal, o había una cuestión legal que recuerdo era algo así como que el estado, los vuelos internos dentro de un estado no tenían precios regulados, entonces ellos salen con precios muy bajos, en cambio las compañías que tenían actuación en diversos estados tenían precios mínimos, con los cuales los tipos arrancan, quieren arrancar con un precio muy bajo, y las compañías de la competencia le vienen encima, le meten un juicio tremendo que termina en la corte de Texas, y los primeros 4 años, digamos, o sea, Southwest arranca y no puede operar. Está 4 años parada hasta que puede empezar a operar por esta acción agresiva a la competencia. Finalmente la corte le da la razón, le permite volar y empieza a hacer estos vuelos internos punto a punto, sin pasar por ninguna escala. Entonces era como si yo quisiera volar desde Tucumán a Santiago del Estero o de Santiago del Estero a Rosario sin pasar por Buenos Aires. Usando algo que no estaba descubierto en su momento, muy, muy explotado, los aeropuertos adyacentes o los aeropuertos internos con poco uso. Se evitan pasar por grandes aeropuertos, grandes tráficos, ahorrando tiempo. Ellos tienen una visión muy clara, digamos, acá tenemos que hacer la revolución de los aviones, ¿no? Para robar la frase a un político nuestro. Acá tenemos que hacer que toda la gente salga de la calle y se suba un avión, ¿no? Tienen un propósito muy fuerte. Bueno, para desarrollar ese propósito, crear un modelo muy, muy eficiente desde lo operativo. ¿Cuál es el razonamiento? Avión que está en el suelo es avión que pierde plata. Entonces, los aviones tienen que estar volando todo el tiempo. Desarrollan una estructura en tierra muy eficiente, con lo cual el promedio de Southwest de aviones en tierra es de 15 minutos contra 35 la competencia. Desarrollan hasta sistemas de limpieza de turbina mientras cargan nafta, mientras liberan las tarifas, por ejemplo, algo muy interesante, liberan las tarifas para carga de equipaje, o sea, es absolutamente gratis llevar valijas en bodega. ¿Por qué? No es inocente este detalle. Los tipos querían que la gente tarde lo menos posible, digamos. Entonces, calculaban que el movimiento interno de acomodar la valija arriba les hacía perder unos 10 minutos aproximadamente. Entonces, establece una estrategia comercial para la cual toda la gente despacha valijas gratis. ¿Sí? Eso les daba. Con lo cual, llegan a un ratio muy interesante de operación en tierra que les permite tener el promedio de vuelo de los aviones de Southwest y los pilotos eran 11 horas contra 8 de la competencia. Y tiene una estructura de tarifas muy sencillas, baratas con servicios ya incorporados. Por ejemplo, tarifas sencillas, a ver, había un solo precio, dos precios de Southwest. Yo creo que precio de noche y precio de día. Es muy fácil cambiar las tarifas, con lo cual, a ver, toda esta simplificación le genera una operación mucho más sencilla, menos costosa, menos burocrática y más rápida. ¿Sí? Sistema de millas también muy sencillo. Y un detalle muy interesante, tienen un solo modelo de avión. Hasta hace poco, hasta que quedó obsoleto, era el 737-300. Entonces, al tener un solo avión, no necesitan nuevas capacitaciones, tienen todo el sistema aceitado para reparar ese avión. Ustedes recordarán los conflictos que había en compañías locales cuando se incorporaron aviones nuevos, digamos, cuando se incorporó el Embraer acá en Australia, en Aerolíneas. Toda esa incorporación de aviones genera muchos problemas en la organización interna, en los recursos humanos, en las capacitaciones, en las demoras, en los rechazos, en los sindicatos. Estos tipos tienen un solo avión. Eficiencia operativa al máximo. En la parte operativa, digamos, ¿no? Esa es su gran ventaja competitiva. Pero, aquí, hay un tema muy llamativo. En rigor de verdad, Rob Kelleher, este abogado
amiga del dueño de la empresa que entra como socio, no inventa este modelo, lo copia. Se lo roba a Ryanair, una aerolínea que todavía no está dando vueltas por ahí, que viaja mucho en Europa. Es un modelo que desarrolla Ryanair para superar la crisis, digamos. El tipo este, en definitiva, no es ningún genio. Toma ese modelo. Con lo cual decimos, a ver, ¿cómo hace este tipo para robar un modelo, tomarlo y generar una compañía, digamos, que es, desde el punto de vista del desempeño financiero, es 100 veces más eficiente que no solo que Ryanair, sino que las compañías tradicionales, ¿no? Aclaro que, junto al detalle, que Southwest tiene ganancias hace 45 años. Cabe destacar que del 2000 en adelante, con los precios altos del petróleo, hubo muchas compañías que quebraron y compañías que tuvieron que fusionarse para poder sobrevivir. Bueno, Southwest tiene hace 45 años rentabilidad, una de las empresas más rentables de las siete compañías más rentables del mundo. Entonces decimos, a ver, qué extraño. Pueden haberse robado un modelo, una compañía, y haberlo empleado de tal forma que le haya dado resultados muy distintos a los demás. Y acá entramos al otro detalle. ¿Cuál es el toque particular que tiene Southwest? Tiene una alta fidelización del cliente interno y del cliente externo. Por cliente interno, en una forma particular, es, a ver, no son los trabajadores, ellos le llaman clientes internos, porque son personas de especial cuidado que se los trata como si fueran clientes, ¿sí? El cliente, el trabajador de Southwest, es un trabajador que se lo busca por su motivación, por sus habilidades, por ser divertido, empático y proactivo. No importa tanto en el currículum si venís de ser el mejor gerente financiero de la competencia, no. Lo que importa es que tengas una alta mentalidad de orientación al cliente y que estés dispuesto a solucionar el problema del cliente a cualquier precio. Cuando digo cualquier precio, quiero decir que Southwest le envía el mensaje a sus colaboradores que pueden hacer lo que quieran para hacer la vida más feliz a los pasajeros. También los invito a que vean videos en YouTube. Hay videos muy divertidos de Southwest. Hay la experiencia que tienen con sus propios trabajadores, cómo les organizan fiestas sorpresas dentro de los aviones a pilotos que se están por jubilar, digamos. El piloto vuela a su último vuelo, cuando aterriza, abre la cabina y están toda su familia y sus amigos dentro del avión, no se habían dado cuenta. Los pasajeros también anécdotas y experiencias de relativas con los pasajeros. Había un caso, un pasajero que había ido con el perro al aeropuerto porque no sabía que se podía, pensaba que se podía viajar con animales, lleva el perro y, bueno, le dice, mire, no puede viajar, y la azafata le dice, mire, usted no puede viajar con este animal, pero si usted está saliendo de vacaciones, déjelo en mi casa, vaya usted de vacaciones, vuela tranquilo y yo se lo cuido. Las anécdotas, así que parecen medio surrealistas, son verídicas, pasan todo el tiempo, y los empleados son empoderados y combinados a tener ese tipo de actitud con el cliente externo. Quizás esto, ya lo vamos a ver un poquito en las conclusiones, pero quizás esto sea el diferencial, ¿no?, de Southwest. ¿Cuál es la propuesta de valor? Esto lo encontré en el video de YouTube recién, o en alguna página, me pareció muy interesante. En base a todo lo que vimos hablando recién, ¿cuál es la propuesta de valor de Southwest? La velocidad de un avión al precio de un auto, cuando el cliente lo necesite y con la mejor calidad de atención. ¿Qué quiere decir? Su estrategia es ir a comer al mercado a los que hacen transporte terrestre, dándole un precio igual de barato, con la posibilidad de que tenga la misma flexibilidad de agarrar tu propio auto o subirte a un colectivo. Si uno va hoy en día quiere subirse a un colectivo para Córdoba, probablemente tenga 4 o 5 por día, o 8 o 10 por hora, hay mucha flexibilidad. En cambio, en un avión son 2 o 3 vuelos por día. Bueno, Southwest tiene una gran cantidad de frecuencias, por eso con el cliente lo necesita y con la mejor calidad de atención. Eso es lo curioso. Southwest dice que una tarifa barata no quiere decir un servicio de mala calidad. Southwest tiene como estrategia principal el servicio. Hay una frase de Rob Kelleher, que murió el año pasado, que dice: nosotros somos una compañía de servicios que incidentalmente volamos aviones. El propósito de eso es servir. Hoy estamos volando aviones. Es una característica accesoria de nuestra empresa. Lo hacemos a través de aviones, digamos, y ahí volvemos al tema del propósito, ¿no? Este,
Esto es una copia, esto es un corte de la pantalla de uno de los videos que les copié ahí, ¿m? Para que vean gráficamente la estrategia de Southwest. ¿M? Acá van a ver ustedes unos globitos pintados de azul, amarillo y negro. ¿M? Y acá, esto es una matriz donde se ubican los principales aspectos a considerar un servicio aéreo, y acá el posicionamiento de cada uno de los competidores a analizar, ¿no? El azul es las aerolíneas tradicionales, el amarillo es el transporte terrestre, y el negro es Southwest. Miren cómo Southwest se ubica en precio, muy cerca del auto, ¿m? En calidad de asientos, digamos, o en comodidades, digamos, está muy por debajo de las... A ver, en calidad está muy por debajo de las aerolíneas tradicionales, ¿m? Pero está cerca del auto, del tren, ¿m? En la calidad de las salas de espera, en confort, está en el medio, digamos, está muy por abajo de las aerolíneas tradicionales, pero está arriba del auto, ¿m? En comida está muy abajo de las aerolíneas tradicionales, pero tiene un servicio que es limitado pero gratuito, y está arriba de ese servicio terrestre. Pero miren qué pasa acá, en atención al cliente. Southwest está en la punta, está dando una atención de 10 sobre 10, superando a las aerolíneas tradicionales y por supuesto al transporte terrestre, ¿cierto? En la velocidad o en las frecuencias, lo mismo. ¿Mm? Perdón, en la velocidad quiere decir de la operación, perdón. ¿Mm? Un cliente de Southwest se sube al avión a los 10 minutos está saliendo, a los 15 minutos está despegando. ¿Mm? Y en cuanto a salidas frecuentes, a ver, no llega a ser como un, quizás como un shuttle o un transporte terrestre o un tren de Estados Unidos, pero está muy cerca. En definitiva, este cuadrito que es, que resume. Este es el dibujo de la cancha que hizo Southwest. ¿Mm? Es un mapeo de cómo es la cancha, es un mapeo de cómo son sus habilidades y es un mapeo de dónde quiere jugar el partido Southwest. Dónde elige jugarle. Y dónde hay que perderlo. ¿Mm? Lo pierde aquí en asientos, en sala de espera, porque quizás no son temas trascendentes para su propuesta de valor. ¿Mm? Pero sí, en puntos neurálgicos del servicio, como la velocidad de salida frecuente, pique en punta. Miren lo interesante que, cómo logra, es casi una paradoja, ¿no? Recién hablábamos de estrategia de bajos precios o de diferenciación, ¿no? Parecería como que las estrategias son o de bajo precio un servicio normal, o un servicio de nicho o de diferenciación con alto precio. Miren cómo Southwest combina ambos tipos de modelos, porque es un modelo de precio bajo, pero de alta atención. ¿Cómo logra esto? Apalancándose en la eficiencia operativa. Esa es su ventaja, esa es su habilidad. La habilidad de Southwest es tener una alta eficiencia operativa. Eso le permite bajar costos. Al bajar costos, puede bajar precios. ¿Mm? Y quizás esos mangos que se ahorra por eficiencia operativa lo vuelca en atención al cliente, que es donde la gente más lo valora. ¿Mm? Acá es donde la gente adhiere al propósito. ¿Sí? Estas son un poco las conclusiones del caso Southwest. ¿Mm? A ver, lo que decimos recién, Southwest desarrolla un modelo de negocio que es mixto, no es ni de precio bajo ni de diferenciación, es las dos cosas, una genialidad. Y dice esto, lo dice textualmente, ellos lo dicen, digamos, es una frase textual que en algún momento leí, decían, que tengamos precios bajos no quiere decir que tengamos servicios malos, ¿sí? Miren lo que es el tema de la habilidad, lo que decíamos recién. Si ellos habían desarrollado una estrategia competitiva en la parte operativa, en la parte logística, ¿cómo esa habilidad les sirve de apalancamiento para desarrollar otra habilidad que es la de atención? ¿Mm? Y entrar al mercado con bajo precio y quedarse con todo, digamos, capturar todo el valor posible. ¿Mm? Y generar un modelo rentable que, repito, hace 45 años que Southwest arroja ganancias y es la séptima compañía más rentable de Estados Unidos, de la aeronáutica, perdón, del mundo. ¿Mm? Pero por último, a ver, les decía recién, la clave de Southwest, para mucha gente toma este caso como un ejemplo de eficiencia logística, digamos, ¿no? Yo no creo que sea tan así. Y por eso traigo este caso a esta charla de hoy, ¿no?
el modelo de eficiencia logística de Southwest era copiado de Ryanair, digamos, y hoy en día, incluso hoy, lo llevan adelante, ha sido un modelo, digamos, de compañías en low cost, digamos. Hoy hay muchísimas compañías que tienen este modelo. Entonces, claro, digamos que por más eficiencia logística que tengamos, por más tecnología que tengamos incorporada a nuestra operación, digamos, por más precios bajos que tengamos, y aún cuando queramos simuladamente decir, bueno, está bien, vamos a atender bien a la gente y vamos a poner unos manguitos más a la gente. Aclaro, acá, por supuesto que ante el éxito de Southwest, Continental y United quisieron hacer lo mismo y meterse, digamos, en el mismo segmento. Crearon dos compañías aéreas de marca distinta para entrar ahí, poniendo el servicio, y se estrellaron, digamos, no sé en el término o no, se estrellaron en el término figurado. Las grandes compañías creando marcas específicas para este segmento no pudieron ganarle a Southwest, aún dando un servicio de calidad. ¿Por qué? Pues me parece que el diferencial de Southwest es el propósito. Robert Kelleher tuvo una visión de decir, yo quiero que todo el mundo vuele y quiero que todo el mundo ame volar. Quiero que me amen. Quiero que la gente viaje contento y quiero que mis empleados sean los hombres más felices del mundo. Eso, llevado a la práctica, digamos, con coherencia, porque hoy en día está muy de moda poner cualquier cosa linda en la misión. Lo que le decía recién, no es bajarse la misión, copiarla de una multinacional que suena muy lindo y pegarla y hablar de sustentabilidad, es hacer la carne. Southwest hace carne esto. Por los beneficios que tiene para los empleados, por el empoderamiento, por el grado de libertad que les da, por el lado de asociarlos, no solo económicamente, porque además tiene un programa de acciones, sino además asociarlos en este propósito, es decir, muchachos, vayan adelante, tu misión es que esa persona que está entrando al avión salga con una sonrisa en la cara. No importa lo que tengas que hacer, vos andá y hacelo. Los grandes propósitos operan en las personas, en el sistema, a ver, no operan sobre nuestra razón, operan en nuestra parte emocional, el sistema límbico, y es donde se genera la adhesión, digamos, ¿no? Volviendo al ejemplo de Apple, no es la tecnología del iPhone lo que hace que la gente salga a hacer cola de una noche para ver cuál es el nuevo producto de Apple, para esperar que salga, ¿no? La noche anterior. No es quizá la máxima calidad, porque Samsung también tiene una calidad de punta. Igual a la de Apple, digamos. Es el propósito, digamos, esa adhesión que genera, el propósito que tiene Apple, lo que hace que la gente sea fanática religiosa por sus productos, los empleados quieran trabajar ahí. Y esta compañía se haya permitido el lujo de sobrevivir en épocas, digamos, donde no muchos sobreviven, ¿no? No solo sobreviviendo, sino manteniendo su modelo de negocio de alto margen. Según, hay una organización, no me acuerdo el nombre, que todos los años hace un costeo del iPhone. Lo estudia todos los años. Creo que el iPhone estaba algo así como unos $180. Apple no tuvo que bajar nunca los precios. Ni le interesa hacerlo. Sigue teniendo grandes rentabilidades. No le interesa salir a descremar, a reventar el mercado vendiendo barato, porque no lo necesita y no quiere. Ellos venden disrupción para los que quieran comprarlo y para los que puedan, y el que lo quiera entender, que lo entienda, pero eso es Apple. Lo mismo Southwest, digamos, ¿no? Ustedes ven cómo el propósito termina generando un diferencial en sustentabilidad. Y termina transformando, esto no son empresas, son casi cruzadas, ¿no? No hablamos de empleados, hablamos de soldados casi, ¿no? Luego, lo digo en el buen término, no hablo de lavaje cerebral, sino decir, bueno, la posibilidad de la satisfacción que nos genera poder con la estrategia crear una empresa que genere adhesión, valor para los empleados y realización. ¿Y quién no quiere tener los clientes más contentos del mercado, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, cosas que puedes encontrar en Google, un FODA, esto es un análisis FODA para que lo vean después de Southwest. Ya vamos terminando, no tengan paciencia, les quería simplemente acá compartir un par de libros, cosas que por ahí están buenas para leer. A ver, este libro de Grant es larguísimo, tiene cosas, por ahí si el que quiera encararlo más del punto de vista académico, el análisis estratégico. Este es Simon Sinek, que es un librazo para leer. Todo lo que venimos hablando del porqué, del propósito. Simon Sinek tiene algo muy bueno para los vagos, o para todo el mundo, hay que nada, todo el mundo le cuesta leer. Simon Sinek en general, después que saca los libros, tiene charlas en TED o en YouTube subidas con el contenido fundamental del libro.
La charla de Simon Sinek de este libro está, dura unos 15 minutos, es imperdible. El libro de Porter, de los 70. Este libro es de unos autores argentinos, del IAE, muy bueno, también, de acá yo saqué algunas cosas también. Y también, para los que hayan estado encerrados en la pandemia y viendo cosas nuevas, muy interesante lo que ofrecen los cursos digitales, esta plataforma Coursera, tiene cursos de primer nivel, de universidades de primer nivel, gratis o muy baratos. Este curso está muy bueno, de la Universidad de Virginia. Lo haces a tu tiempo, te bajas el material, es muy cómodo, son muy sencillos, muy, muy bien explicados. Este también está en Coursera, este era coursera.org, les puse la foto de los cursos para que lo puedan buscar también, gratis o muy, creo que pagas un poquito de plata si querés el certificado. La charla de Simon Sinek, ahí está este Simon Sinek, por si quieren verla. Después con el espacio mi privado, digamos, si quieren casos muy interesantes para inspirarse, este caso también pueden encontrar muchas cosas en Google, se llama Benihana, es una cadena de restaurantes japoneses que trae una propuesta de valor muy interesante en lo gastronómico, que impacta en lo operativo. Son esos famosos restaurantes que quizás algunos hayan ido, había en Buenos Aires, que es un carrito como de azafata que vienen a tu mesa y te cocinan ahí en tu mesa, te sentás sobre la mesa, es una plancha de cocina donde viene el cocinero mesa por mesa a cocinar. Muy interesante. Otro caso también de eficiencia operativa muy interesante es Zara. Cómo los tipos logran tener colecciones nuevas todo el tiempo, rotarlas todo el tiempo y generar, digamos, una alta rotación y una alta fidelidad de los clientes y generar novedades nuevas constantemente para que los clientes estén todo el tiempo yendo a Zara cada 15 días para ver qué cosas nuevas han salido. En estos casos hay muchas cosas en Google. Si quieren, yo tengo los casos también originales. Los casos generalmente los escriben en universidades y los dan como partes de programas académicos. Yo tengo el caso Zara, el caso Benihana y Southwell, los tengo en PDF. Cualquier cosa me lo piden por privado. Como conclusiones generales para cerrar y dejar de marearlo, ¿sí? Muy importante la misión como punto de partida. Tener el propósito, reflotarlo, acordarnos. A ver, el fundador de nuestra empresa, ¿qué es lo que pensó mi viejo, mi abuelo, cuando arrancó con esto? ¿Qué visión tuvo? ¿Por qué se jugó la piel para hacer esto? ¿Había algo más que vender, que reparar máquinas? ¿Había algo más que esto? ¿Había algo mucho más trascendental en el fondo? ¿Qué quería hacer? Recordarlo. Y si no, tratar de buscarlo. Probablemente arrancamos un negocio de contexto. Che, ahora, mirá, ¿por qué no te pones a vender barbijos? Y resulta que agarrás un negocito de contexto y le encontrar el gusto y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer algo más trascendente con todo esto, ¿no? Superar la coyuntura. A ver, quiero hacer una empresa donde quiero dar soluciones de salud para gente que lo esté necesitando, ¿no? Segunda recomendación, tener claro el contexto externo. Es muy importante, hoy, fundamental. Hoy creo que todos nos debemos una charla importante con la almohada y con el contador de la empresa, ¿no? Ver hacia dónde apuntamos, qué necesidad nueva hay, qué oportunidades, qué tenemos que dejar de lado, qué ya no nos sirve más. Analizar ese lugar para nosotros. Probablemente nuestro modelo de negocios, a ver, si nosotros tenemos hoy, si hoy queremos, digamos, mantener una agencia de turismo, probablemente haya que ver de encontrar la vuelta, ¿no? Y ver de qué manera, digamos, ofrecer quizá algún producto de nicho, algo distinto, porque, a ver, creo que si teníamos una agencia de turismo tradicional, ya no hay lugar para nosotros, ¿no? Por la disrupción de las plataformas, ¿no? Determinar si tenemos las armas para pelear la batalla elegida. Entonces decimos, bueno, tengo esta empresa de turismo, ¿qué hago? Me armo una plataforma digital para vender pasajes a nivel local, porque eso por ahí no está tan explotado por Despegar. Tengo la habilidad para hacer un montaje, digamos, de una plataforma digital, o no tengo, la verdad que estamos en problemas financieros, somos una organización muy chiquita y no tenemos recursos tecnológicos, ni tenemos la plata para llegar a eso. Entonces, ¿sabes qué? Listo, no tengo la habilidad para eso, ¿dónde se la peleó a Despegar? Bueno, vamos a hacer esta empresa de turismo, la vamos a transformar en una empresa de experiencias gourmet en el norte argentino, donde te voy a llevar, digamos, a conocer, que tengas la posibilidad de estar, digamos, con un cacique de una tribu en la Mancha del Valle, que te cocina la gente ahí. Después,
ir a un hotel viñedo boutique, pero te llevo yo desde Tucumán, te llevo, te traigo bilingüe y te hago una guía cultural, digamos. Además te cuento toda la historia de la zona, ¿no? Proceso de reconversión, digamos. ¿Qué habilidad tenemos, cuál podemos tener y hacia dónde vamos? Entregar una propuesta de valor coherente, decíamos eso, digamos, no podemos pretender a veces por cumplir con, por poner una misión que quede linda, digamos, ser incoherente, ¿no? O exceder a nuestras capacidades o exceder a nuestros valores, digamos, ¿no? Coherente es esto, Southwest es coherencia pura. Es decir, a ver, máxima calidad para los clientes, máxima capacidad para los trabajadores. Entonces, verdaderamente la coherencia pasa por dar tarifas bajas, por acompañar en todo momento a la experiencia de compra. No podemos poner, digamos, si Southwest pusiera a decir, a ver, se olvida de vos una vez que hace la compra en internet. Dice, precio bajo, la mejor experiencia, resulta que comprar la tarifa, después el 0800 no te atiende, te dejan tirado en cualquier aeropuerto, ¿no? Eso sería incoherente. Entonces, la propuesta de valor, la estrategia tiene que partir de una misión, abarcar todo y llegar hasta el producto final de una forma coherente. Si no, esos ruidos generan la destrucción del valor. Y por último, importante, alinear la organización con la estrategia. Si tenemos una nueva estrategia en este tiempo, decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde tenemos que ir ahora? Yo tengo una mueblería que era con muy buen mercado acá en Tucumán para empresas, digamos, era mueblería para clientes de empresas, digamos, y resulta que me agarró esto sin un canal de digital. Bueno, tenemos que desarrollar toda la digitalización de esta empresa, tenemos que hacerlo rápido. Entonces, probablemente tengamos que tener, a ver, un gerente de soporte de tecnología o alguien encargado de la innovación o alguien encargado de la experiencia de clientes, crear, modificar la organización para que le dé cabida a esta nueva estrategia. Bueno, hasta acá llega la parte donde hablo yo. Les decía, la intención era darle herramientas muy sencillas, muy conceptuales, como para que se lleven un par de ideas, se repiensen en lo que emprendan y salgan a la cancha con la mejor de las energías posibles, porque hay que buscar, hay que tener fe, hay que... El hecho de que haya 50 personas, la cantidad de inscriptos acá, que en este contexto de pandemia estén dedicando una hora y media para aprender algo nuevo, me habla, me demuestra a mí que el ser humano tiene la esperanza del trabajo del ser humano, ¿no? Y del argentino en particular. Así que no pierdamos la esperanza, tengamos fe, tenemos ideas, tenemos imaginación y nadie está muerto hasta que no está muerto. Así que bueno, ánimo. Acá están todos mis datos. Yo estoy totalmente abierto por WhatsApp. Yo no, yo redes manejo solo LinkedIn, con lo cual solo me pueden mandar por ahí. Me pueden mandar mensajes, me pueden llamar por teléfono. A mí estas experiencias me encantan, me gusta mucho la docencia, así que me encanta que me llamen y puedo también tener muy, material disponible, cosas para ampliar y mandarles. Así que bueno, hasta acá llega mi parte. Quería agradecerle mucho a la fundación. Le pedía que apoyen este tipo de emprendimientos, esta fundación u otras. Va a ser muy importante cuando salgamos de este lugar que las empresas estén fuertes, que generemos herramientas para las empresas, que puedan profesionalizarse, que afinen sus estructuras, que salgamos a la cancha lo mejor parados posible, porque creemos, es la creencia de esta fundación y la mía, de que solo el emprendedurismo, la creación de el desarrollo de empresas es lo que puede generar riqueza. El Estado puede redistribuirla, puede crear puestos públicos, lo que sea, pero solo, digamos, a ver, creemos que la generación de riqueza está en la iniciativa privada sin ningún tipo de prejuicio por, digamos, por el empleo público o por estas cuestiones. Lo que digo que es muy importante, yo y la sociedad necesitan mucho a todos ustedes que están detrás de esta computadora, que tienen empresas familiares, los necesitamos, pero necesitamos que den trabajo, necesitamos que nos den oportunidades, necesitamos que den puestos futuros de trabajo para nuestros hijos. Yo quiero que mis hijos crezcan en Tucumán o donde sea que vivan ustedes. Creo que Ezeiza es una mala salida siempre, es una salida triste, y creo que todos los talentos que tenemos acá tienen que enriquecer al país. Así que les pido por favor, apoyemos estas fundaciones, apoyemos a las empresas, tratemos de aportar ingenio, pongamos ganas, que de esta tenemos que salir todos juntos, ¿sí? Bueno, no sé, Celeste, si hay preguntas, si yo estoy disponible el tiempo que necesiten para quien necesite. Bueno, Federico, gracias. Celeste está con otro compromiso, así que la voy a relevar ahora. Bueno. Tenemos una pregunta de Pablo Jiménez. Ahí le voy a habilitar el micrófono y los demás pueden ir escribiendo en el chat, así vamos Perdóname, José, ¿no? Perdóname, José, que
Estoy con poquito volumen. ¿Puedes hablar más cerca del micrófono? Sí, ahí se me escucha mejor. Hay un poquito mejor. Ok, bien, no, que vamos a comenzar con la duda de Pablo Jiménez y le decía a los demás que pueden ir mandando sus preguntas al chat, así las vamos recopilando. Perdón, antes de contar a Pablo, hay un solo favor que les pido como devolución. Yo hice una encuesta en Google. Es simplemente Sí, ya entrar a la un link y comparto contar. en el chat, si te parece. ¿La tenés ahí vos, José Sí, Lepe? yo se las mando. Es nueva, no es la anterior, ¿no? No, no, es la nueva, sí, yo tengo el link Ah, nuevo. bien, bueno. A ver, la idea de esta encuesta es, estamos relevando información para poder profundizar en estos programas y para dar herramientas prácticas para las pymes. La idea es hacer algo más profundo a futuro, así que bueno, la información de ustedes y además lo personal, la puntuación que me den como, a ver, que yo trato todo el tiempo de mejorar mis clases, ver en qué estado flojo, que no, la verdad que la devolución me serviría un montón, en lo personal. Así que bueno, pasamos a Pablo o José, cuando quieras. Sí, ya tiene el audio habilitado, así que bueno, Pablo, te escuchamos. Sí. Hola, bueno, muchas gracias José Manuel y hola Federico, un gusto escucharte, la verdad muy buena tu exposición. Simplemente quería hacerte una consulta, como estudiante de la carrera de Administración de Empresas, quería pedirte si es que podías recomendar dos o tres títulos que te hayan marcado realmente en cuanto a los temas anteriormente expuestos y que vos creas que nos puedan servir a priori a la hora de emprender algo como esto de la exposición, ¿no? Sí, perfecto. Mirá, Pablo, yo te aclaro. A ver, no soy ningún gurú de nada, soy abogado. Trabajo desde que me recibí a los 22 años con empresas, digamos. Y bueno, tardíamente, hace 2 o 3 años, me fui orientando hacia la parte más de gestión, de a poco, digamos, tratar de la abogacía, meterme en otros temas, digamos, hice una maestría. Pero lejos de, digamos, no soy ni un empresario exitoso, como decía ahí algún político, ni soy un, digamos. Nada, así que con esa aclaración te respondo, digamos, ¿no? No soy Sí, por supuesto. no soy ni Steve Jobs ni mucho menos, ¿no? creo que los verdaderos referentes son ustedes, los que están ahí, los que tienen empresas familiares, los que se animan a emprender, a jugarse la piel en contextos tan agresivos, a animarse. Esas son las personas que la verdaderamente saben, no los que por ahí leemos libros. Te respondo. Yo por ahí, por mi perfil, que me gusta mucho, la verdad, yo soy un perfil. Me gusta por ahí la filosofía, la literatura. Yo he conectado mucho con Sinek, digamos, porque Sinek por ahí tiene un planteo mucho más humanista, ¿no? Me parece que hay un montón de cuestiones técnicas, las estrategias para sentarse a hacer, pero me parece que partir del concepto filosófico, digamos, del porqué de la organización, me parece que es mucho más interesante. Ese libro yo te lo recomendaría. Tiene uno nuevo que no lo he leído, pero lo he estado leyendo un poco por arriba y viendo videos, se llama The Infinite Mindset, también Simon Sinek. Tiene otro que se llama Los líderes comen al último, muy bueno. A ver, quizás los otros dos tengan que ver con un poco más con el liderazgo, ¿no? Pero en definitiva todo termina con esto, de diseñar empresas sustentables, ¿no? Y hacer cosas, digamos, para el bien de las personas que forman parte. Eso, después a ver, te recomiendo que leas casos. Los casos, las universidades más importantes del mundo escriben casos. Súper interesante. Lamentablemente no los conseguís tan fácil, o sea, no están. Vas a encontrar mucho análisis de esos casos subidos por alumnos, pero como esos casos tienen derecho de autor, no los vas a encontrar tan fácil subidos. Leyendo muchos casos vas a sacar tips muy interesantes. Yo te decía ahí Benihana, Sara. Me parece que leer casos, yo, a ver, yo como he sido abogado y me he tenido que formar en la administración de empresas, necesitaba entender las cosas desde el punto de vista práctico. Entonces, por ahí para mí leer casos me ha servido un montón, digamos, ¿no? Y en Google hay un montón, digamos, y por ahí hay artículos cortos, digamos, lo que tienen ustedes es buenísimo, los administradores de empresas que escriben breve, sencillo, es una enseñanza que cual tenemos, ojalá los abogados aprendamos pronto. Eso, encontrar un montón de artículos cortos en todos lados, y muchos compartibles, digamos, ¿no? Muchas Así gracias. que básicamente eso, y bueno, te reitero, los cursos de Coursera están buenísimos. Hacelos porque además los puedes hacer a la noche, cuando no te joroba por ahí un hijo chico. Lo haces, son todos videos cortitos. Yo te recomendaría, si querés hacer algo por ahí, hacer ese curso de Darden de estrategia, está buenísimo. Perfecto, muchas gracias, Federico. Por favor, te mando un abrazo, gracias. Abrazo a vos, que andes bien.
Bien, bueno, en el chat te están A ver. felicitando, no te han mandado otra pregunta. Sí, hubo un tema que te comentaron por chat que quizás lo quieras comentar antes de terminar la charla, Sí. que era el tema de las aplicaciones de asesoramiento legal. Victoria comentaba Ah. que no estaba el trato humano presente de un abogado honesto o de un jurista y que, bueno, Sí. iba a estar la intuición humana y que no se podía reemplazar. No sé si quieres comentar algo de eso. Sí, no, a ver, por ahí este es el ámbito donde yo más he estudiado, digamos, ¿no? Y lo que más me interesa, digamos, los modelos nuevos que vienen en la profesión. Pero a ver, podemos hablar de eso como también, lo mismo por un contador, un médico, digamos, no solo exclusivo de abogados, digamos, ¿no? Hablamos recién de los cambios tecnológicos, digamos. No quiere decir, a ver, estamos en un momento de la historia donde tenemos acumulada una cantidad, a ver, si tuviera que usar un adjetivo para la cantidad de información que hay, diría pornográfico. Porque el mundo ha acumulado una cantidad, digamos, obscena de información. Tenemos información para cualquier cosa, abogados, contadores. Si yo quisiera saber, si yo quisiera hacer un gasoducto desde acá hasta Venezuela y saber cuáles son las normativas de los estados que atraviesa el gasoducto, lo podría hacer con Google, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Que esa enorme cantidad de información se está pudiendo procesar. Pues estamos arrancando un proceso de exponencial donde las computadoras van a poder empezar a procesar con inteligencia artificial esa información. Entonces, en lo cual, digamos, puede haber una suerte de reemplazo del hombre. ¿Esto quiere decir que vamos a quedar todos sin laburo? Bueno, Thomas Piketty, algún economista, para algunos sí. Lo que yo creo es lo siguiente. Nosotros vamos a tener que hacer como profesionales, digamos, algo parecido a un centauro, a ese mito. A ese mito griego, digamos, que era el hombre mitad caballo y mitad hombre, ¿no? Bueno, nosotros vamos a tener que ser mitad robot, mitad humano. ¿Qué quiero decir con esta imagen? Nuestros modelos de negocio se van a tener que apoyar a futuro. En toda la parte que es operativa, repetitiva y que genera poco margen, en máquinas que van a poder procesar información. Y en todo lo que requiera la atención humana, la toma de decisiones que involucra el sistema límbico, a la afectividad, a la empatía, el ser humano. Entonces, a ver, yo. Una cosa no excluye a la otra. Simplemente es decir, a ver, esto es lo mismo cuando vos decís, che, vale la pena que tenga, no sé, personas que, si yo juego naranja, personas que me pelen la naranja, digamos, 40 tipos que me pelen la naranja para exprimir la mano, no. Esa parte del laburo conviene reemplazarlo con máquinas y probablemente poner esos operarios en un control de calidad posterior. Nosotros, bueno, la abogacía lo mismo, hay muchas cosas que las máquinas van a hacer pronto mucho mejor que nosotros, en todas las profesiones, digamos, ¿no? Probablemente si ustedes se dedican a las finanzas o a la administración de empresas, no tiene ningún sentido que sean los mejores desarrolladores de un descuento de flujo de fondos futuro o una evaluación de empresas por EBITDA, digamos, ¿no? Está bien, por ahora sirve, pero en breve las computadoras lo van a hacer de una forma mucho más eficiente que nosotros. Ahora, para decidir si cerramos la empresa o no, dejando gente en la calle, si nos bajamos todo el sueldo para evitar ese cierre, todo ese tipo de decisiones que implican la empatía del humano, vamos a estar nosotros. Eso quiere decir que vamos a hacer un mix. Hay cosas, Victoria, en las que no vamos a necesitar el factor humano. Te invito a que veas en Google a todos. Hace poco una polémica que se armó en Córdoba, salió una aplicación que se llama Quick Divorcio, donde es una aplicación donde te podés casi divorciar, digamos, por el uso de la aplicación. Hay una instancia final donde vas a firmar los papeles y a ver, hubo mucho rechazo a los abogados. Yo no coincido con mis colegas. A mí me parece que estoy de acuerdo que haya ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque concretamente en el divorcio, por el divorcio unilateral, hoy hay un trámite casi, digamos, un trámite administrativo que no requiere ningún tipo de, o muy poco, digamos, con lo cual hay ciertos divorcios que son consensuados donde podría intervenir en una parte importante de la operación la tecnología, ¿entendés? Entonces, incorporar una tecnología donde se puede incorporar y donde los humanos no agregamos valor, porque probablemente cuando las computadoras en breve contesten carta de documento laboral y puedan contestar 25 cartas de documento en 3 segundos, no hay posibilidad de que el hombre con mayor conocimiento humano agregue valor ahí. Deja que la máquina agregue el valor ahí. Déjala ahí. Sin embargo, probablemente la empresa no necesite tu atención ahí, pero por la enorme cantidad de problemas humanos, las crisis económicas y todo lo que esté generando, necesita un abogado que por ahí esté más cerca del directorio, asesorando en otras cuestiones, ¿sí?
Entonces, no necesariamente el cambio tecnológico es malo, es simplemente pasa a saber dónde estamos parados cuando eso venga. A ver, si yo quiero, si dedico 4 años, digamos, a ser el especialista en descuento de flujo de fondos, el método, hacer un BAN en finanzas, lo que fuera, y probablemente te quedes sin laburo. Vas a invertir muchísimo tiempo en hacer lo que la máquina tarde o temprano te va a alcanzar y te va a pasar. Entonces yo diría pensar, todo esto de estrategias que vengo hablando, piénselo mucho en los que son solos, empresarios solos, unipersonales o son profesionales. ¿Dónde tenemos que estar parados, digamos, cuando todo este desarrollo enorme, digamos, de tecnología proponga servicios, digamos, de competencia? ¿Dónde vamos a estar parados, digamos? Si las computadoras están avanzando, bueno, ahí les tengo una buena noticia para los humanistas, digamos. El mundo va a requerir de profesionales mucho más formados en habilidades blandas que en habilidades duras o técnicas, ¿sí? Todas las escuelas de negocio líderes del mundo están enseñando a sus alumnos negociación, empatía, liderazgo, están dando muchos cursos de teatro y arte dentro de los programas de maestría, aunque les parezca gracioso. ¿Por qué? Porque ese es donde el ser humano, donde la máquina nunca va a poder sobrepasar al ser humano. Y ahí, en esa sinergia entre máquina y ser humano, se va a jugar el partido. No sé si es bueno o malo, es así, digamos. Yo no estoy en contra que la tecnología se acople a nuestro modelo de negocio, en la medida que solucione problemas de una forma más eficiente y termine en un costo final más barato para el cliente y consumidores más contentos. Ahora, nosotros como profesionales tenemos que ver dónde seguimos incorporando valor, cómo hacemos para no perder el laburo, ¿sí? Que seguro hay oportunidades, siempre las hay. Victoria, te sigo viendo en el chat. Perfecto, me contás ahí que te estás formando en coaching. Perfecto, bueno, creo que lo que yo acabo de decir se alinea perfectamente con lo que estás haciendo vos. Vos estás formando en habilidades blandas, te estás transformando, estás buscando ser un perfil de profesional multivalente, no ser solo la abogada, digamos, que tiene una visión unívoca de los asuntos, sino esa es la tendencia. Olvídense que, no digo nuestros hijos, que nuestros sobrinos seguramente, yo creo que dentro de 10, 15 años no va a haber carreras en el sentido tradicional que nosotros no conocemos. No va a haber un tipo que estudie 5 años para contador. Va a haber perfiles con habilidades y va a haber mucha reconversión. Las personas se van a tener que reconvertir todo el tiempo, incorporar a hacer otras cosas. Va a haber no abogados asesorando legalmente, va a haber legos siendo ayudantes de contadores en las finanzas. Los abogados van a tener que ser coach, manejar conflictos, liderar. En fin, me parece, por lo que me contás, Victoria, estás yendo por el camino correcto, así que me alegro mucho por vos, te felicito y, bueno, probablemente después me puedes contar un poquito más lo que estás haciendo, que está buenísimo. No sé si querés ampliar, Victoria, o alguien más de acá. Hay una acotación de Raúl Sade que te comenta que es muy sutil la diferencia entre amenaza y oportunidad. Que de hecho son muchas cosas que son consideradas como amenazas y las alineamos con nuestras fortalezas, las convertimos en oportunidades. Tal cual. A ver, hasta te diría que sí, quizás son dos caras de la misma moneda, ¿no? A ver, pensemos de vuelta. A ver, yo tengo un amigo que trabaja en una universidad, entonces toda esta semana escuchando mucho del tema, ¿no? Pero toda esta cuestión de la pandemia, digamos, para las universidades ha sido una enorme amenaza, digamos, la posibilidad de extenderse, digamos, por tiempo indefinido, digamos, en la universidad que tiene una estructura vieja, que por ahí no tenía las malas. A ver, ha sido un shock enorme, ¿no? Pero también es una enorme oportunidad, ¿por qué? Porque hay un desarrollo de tecnologías baratas para salir a aquel que se le convierte rápido puede salir a ganar rápido. Y otra cosa, en la educación, este modelo que se está desarrollando, este modelo Zoom, ¿no? De salir todos al digital, genera una horizontalización absoluta de los modelos de negocio. A ver, puede resultar hasta bizarro, pero mientras yo estoy hablando de ustedes, está hablando también Sergio Berenstein, o probablemente pueda estar hablando Bill Gates, ¿no? En un webinar. Es decir, hemos salido todos a competir en todos lados, y eso no quiere decir que necesariamente, a ver, eso no quiere, no, no es negativo, no quiere decir que una fundación como esta, o la fundación Pepito de un pueblo de La Rioja, que quiere decir hacer un webinar,
se va a ver de mejoría versus un webinar que organice Harvard. Probablemente sí, pero muy probablemente no. Ustedes piensan que también tienen que pensar que esas grandes estructuras académicas necesitan un flujo muy grande de alumnos y que hoy en día no lo están teniendo, ¿cierto? Entonces, por ahí puede venir un cine negro, puede venir una pequeña organización, juntar 5 tipos que no sean empleados, se asocien, sacar un modelo de educación a precios bajos, un modelo Coursera, y salir. Y a ver, hoy una fundación, este curso que estoy dando yo ahora puede salir a replicarse 500 millones de veces, lo cual antes, hace 3 semanas, era imposible. A ver, no creo que mi charla en particular pase esto, pero ustedes lo ven cuando a veces un posteo en redes, digamos, la viralización. Entonces, pues, desaparecen las grandes jerarquías, desaparecen los gurúes, ¿no? Harvard será una gran autoridad como siempre, pero aparecen otros jugadores que pueden jugar en este mercado global. Y entonces, como dice Raúl, digamos, ¿no? Yo no sé, es como este concepto bien oriental del yin y el yang, ¿no? Es amenaza de oportunidades, casi lo mismo, ¿no? Muy buena la observación, muy bueno para pensarlo, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, ¿Algo, fuera. ¿Algo más? ¿Raúl o otro más? Yo no. Total disponibilidad. Me divierte mucho esta ida y vuelta, digamos. Y de momento no nos han llegado otras inquietudes, pero si quieres, Federico, pongo la imagen de la actividad de mañana, que tú la conoces bien y también pudieses invitar a mañana, si te parece. Sí, por supuesto, por supuesto. Te pido pasar el link. Sí, ya pasé el link de la encuesta y de igual forma lo voy a enviar por mail a los asistentes para que la contesten. Por bueno, favor. Los que lo hagan por mail, traten de no replicarla para no ensuciar la encuesta de hacerlo 2 veces. Les agradezco muchísimo que hayan compartido este enorme tiempo conmigo. Les quería, bueno, agradecer mucho, instarlos a que se contacten conmigo. La verdad que me parece muy entretenido, muy divertido y me parece, me genera mucho valor, mucho crecimiento poder compartir con gente que está emprendiendo. Los invito a meterse en el seminario de mañana también de Business Analytics. Antonio es una persona, hablando de las oportunidades recién, ¿no? De globales. Antonio es un tucumano que está desarrollando modelos de Business Analytics para empresas de primer nivel en el país y afuera. Es un talento local y nos está enseñando cómo con herramientas de software se pueden mejorar muchísimo las decisiones estratégicas de la empresa. Muy interesante, así que. Y les pido que se sumen a las actividades de la fundación, que apoyen cuando venga la etapa offline, nos sigan. El propósito que tenemos nosotros es de dar herramientas para que Tucumán sea un lugar donde se pueda generar riqueza a futuro. Así que bueno, muy agradecido, a entera disposición. Nuevamente, gracias. Perfecto. Bueno, los invitamos entonces a inscribirse al evento de mañana en el mail que ven en la pantalla. Y bueno, gracias, Federico. Nos mantenemos en contacto con todos. Muchas gracias a todos y a disposición.